Para terminar este plato, que ahí no sé si lo están viendo, yo preparé una salsa que es una reducción de lo mejor que tenemos en la Mamita, que Patagonia. está caliente. Y hay varios acá que no me deben dejar mentir. ¿Qué es el Pinot Noir? Es una reducción de Pinot Noir y le vamos a poner salsa Me que mamo con mi hace porno. mucho que no Con digo Pinot esto. Noir me mamo. Me tengo que tomar cuatro botellas para tener sentirle gusto al Para mí las salsas son Pinot el destilado del placer, como lo digo siempre. Y vamos a saciar un Noir. poquito, ¿Esto así tiene un plato quién poquito lo de va a usar? placer. Los que vos quieras usar. ¿Te No, gustan no, pero esos? ustedes No, quieren. nosotros ya tenemos todo Ah, listo. bien, listo. O sea que el que vas atrasado sos vos, me parece, ¿eh? ¿O no? Yo te voy a ayudar, Pancho. ¿Dónde estás? Ah. Está respetándolo. Periodista Ahora y nos traen otros platos cocinero. blancos. ¿O te gustan esos? No, tengo tres acá. No hay cuatro. Lo vi. Agradecemos también la conectividad de Cotesma, que nos permite Falta estar uno, nada más. conectados con el país y el mundo. Falta uno, nada más. Pero lo ponemos en otro plato, no te hagas problema. Y la pinza que yo tenía, ¿quién me la...? Acá Ahí está. hay una. Tenemos sorteo también de Cedisur, que te traen los mejores alimentos Ahí y te los estamos, listo. garantiza, y también de familia, Bodega Listo. Familia Suder. Esto es un Vamos a aviso hacer lo para quienes mismo, son pero un los poquito más comensales. Está delgado. prohibido la utilización de celulares en la mesa. Oh, eso era antes. Ya estamos. Recuerden que son 12 platos, dice. Gracias. Bueno. Ese no lo va a tirar, que ese es para Lorenzo, ¿eh? ¿Sí? Era el número 5, ¿viste? Yo siempre le guardo uno porque si no. Muy bien. Todavía tengo el de Che, ayer que qué lo rico guardé. olor ¿Te que gustó tiene el esto, ¿eh? pesto? Está muy bueno. Le falta un ¿Sí? poquito de aceite. ¿Querés ponerle un poquito ¿Querés que más? le pongamos un poquito más? Le ponemos. Bien, muy bien. El aceite de oliva también realza la cocina. Y en la región, gracias a Dios, tenemos muy, muy buen aceite de oliva. Falta un poquito de salsa ahí. Dale. ¿Cómo lo ves, Che? Quedaron re Porque hay que bonitos los dice el platos. público, ¿viste? Pero. ¿Sí? Sí. ¿Quedó uno de aquello? ¿Lo pueden platar? ¿En otro platito? Acá hay uno, mira. Realmente destacar porque también están jugando contra el reloj en función de los tiempos ¿Cómo para las estamos con el distintas. tiempo? ¿Bien? ¿Cómo estamos, Emanuel, con el tiempo? Emma, ¿cómo estamos con el tiempo? Estamos ahí, ¿no? Estamos. Estamos bien, vamos presentando los platos, perfecto. A ver, toma. Dale. Gracias. Esto es un jugo de carne para terminar nuestro plato. Bien. Bueno, Luisito, ¿Estos están? ¿Vamos a la vamos a mesa? hacer de mozo. Dale. Un fuerte aplauso para ese primer plato, fíjense en lo que es. Ahí vamos. ¿Cómo se llama Para usted, el caballero. plato? Dúo de Dúo de carnes. carnes patagónicas con salsa de membrillo y cebolla morada, cruz de hierbas y piñones, Vengo flan por de este lado, calabaza. ¿eh? Ezequiel, te ocupé los platos tuyos, Muy ¿eh? bien. Yo sé que son los platos de Ezequiel, pero bueno. No sabe la señora si sacar las fotos y comer. Está tan emocionada. Métanle que no se enfríe, ¿eh? Porque el chivo Sí, frío. el chivo frío. Listo, ya lo limpio, ya lo limpio, ya lo limpio. Empezaron a Este es correr para los dos Lorenzo, minutos, ¿no? ¿eh? Están también siendo acompañados con vino de la bodega Familia Schroeder. Muchísimas gracias a la familia. Ponemos un poquito de. Ah, sí. Bueno, este que va a sorteo. Tengo un plato Ah, más, Lorenzo. Te un lo hago. plato más. ¿Almorzaste? Habría que Lorenzo, me buscar parece la... que tiene ¿Eh? hambre. ¿Almorzaste? No, no, desde hace 2 días, pero No. que no. Pero vamos a ver, no sé qué te parece, Manuel y Pancho, finalizar, o sea, los platos como lo están implantando. Ahora te paro. Estamos Muchas terminando gracias. los lomos, ¿eh? Muchas gracias, pero... Bueno, lo voy a compartir con los muchachos. Yo quiero un aplauso para la gente del sonido, la iluminación de video que está ahí atrás, que no para, que no es fácil.
Yo, sinceramente, me da cosa. Yo no puedo comer frente a gente que no lo está haciendo, pero ellos que están ahí atrás y que realmente se merecen el reconocimiento permanente, más allá de que se le paga por el servicio, pero a veces los recursos van surgiendo cada vez más técnicamente, pero ellos garantizan que lo que sale de acá para allá brille. Así que a Guastavino, al Colo, a toda su gente, muchísimas gracias, Radio Televisión del Neuquén. Dicho todo esto, guardo esto para mañana. Pido un aplauso para el que hizo la chaqueta Carlito, porque la verdad es que es muy particular. Escuchame, es un excelente trabajo. Un amigo. Aparte, a él lo tenemos que encontrar circulando por lugares muy, 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 muy particulares y pintorescos. Entonces está bien. No le digas esto. ¿Y el otro? ¿Ellos comen lo mismo o hay otro sorteo? No, faltan cuatro. Los cuatro platos estos de... Los cuatro lomos. Faltó una mesita más. Yo le dije a Lorenzo que trajera una mesita más, pero Lorenzo es tan particular, no. Hola. Yo lo que estaba justamente explicando eso, Pancho, la foto con el plato terminado, pero si podemos, te lo salen y pasar que la pueda degustar la gente. Ah, pero... O sea, la foto del plato terminado y ¿vos está... ¿Vos qué crees? Que les guste uno... la gente porque no, la mesa es imposible. Aparte con lo que están cocinando ustedes, por más mesas que pongan, nunca me va a alcanzar. Tenedor, a ver, si les parece. Tenemos un tenedor. Y con varios tenedores, ¿les parece? Así pueden probar varios. Pero gente, esto es lo más hermoso que nos puede pasar de poder brindarle a otro lo que uno hace. A ver. Lo único que van a tener que ir compartiendo el tenedor. Si a alguien no le gusta, bueno, es un problema ya. Uy, se nos pasó. ¿Lisandro, me traes tenedores? No hay tenedores. Se nos pasó el lomo. No, yo quiero probar bien, el lomo, muy ¿eh? Bien. Yo creo que ese es el lomo para la foto. El corte es ese. Se nos pasó el lomo. Yo no sabía que estaba tan... Ahí está. A ver, no podemos nosotros comer porque tenemos... Voy a sortear este plato. Yo no sé cómo, si con un... se lo trozan para que la gente... Yo te agradezco mucho... Pero no. Operativamente no lo podemos comer. Yo voy a probar un poquitito y lo vamos a sortear. Ahí tenés para comer a la gente, dale. Exactamente. ¿Querés que corte otro más o vas a llevar a tres? Pancho, este está, mirá. Está a punto. ¿Sí? ¿Este está a punto? ¿Sí? Vamos. Esa es la foto. Lleve y comparta. ¿Esta es la foto? A ver. Esperate, no te vayas. Probá la carne. Ahora Este es el lomo. Algo de ojo tengo todavía, ¿eh? Este es el lomo. No pierde las mañas, Manuel. Nunca. Parece a la parrilla, ¿viste? ¿Cómo está el chivo carne? Lorenzo se cuida todo el año para después comer en el festival. Diga una palabra, Lorenzo. Ayer, la gente del Inca Cup le dio un plato, el doble de lo que le dio a todos los que estaban acá presentes. Y se lo comió todo. Y se lo comió todo, Lorenzo. Sí, no niegues nada. Permiso. Pará que termine. Sí, así repartimos a la gente. Bueno. Ayer, en serio, con lo del Inca Cup, a mí me daba vergüenza lo que te habían servido. No, se lo di a los bomberos. No se lo diste a nadie, se lo mentira. Llevé a los bomberos voluntarios. Te lo comiste vos. No se olviden vos. De comprar los bastoncitos de pollo relleno de jamón y queso de los bomberos y las calcomanías para llevarse a la casa, ya les dije. Si van a Chile con esa calcomanía puesta, muchachos, ustedes también, cuando vienen a Argentina, los dejan pasar sin pedir ningún tipo de documentación. Sale 30 pesos, 40, los chicos están vendiendo y colaboran con nuestros bomberos voluntarios, por favor. Bueno, ya está, pasá, dale. ¿Para qué hay que poner tenedores? Pará, esperá. Tengo. Ahí, ponerle tenedores, por favor, que no tiene tenedores. No. Ya tiene tenedores acá, Manuel. Ah, bien, perdón. Ahí está. Y ahí ponemos unos más. Tomás, Lorenzo. Vos tendrías que arrancar atrás. A pasar por atrás de atrás, porque adelante Lorenzo. Se han comido la vida. Sí, gracias. Ahí está. Acá todos los veo con cara de que han a ver, comido. Si a alguno le gusta con más sal, yo les digo, la cocina hay que cocinarla sin sal, por lo que significa la sal para el ser humano.
Si alguien, ese es el mío, te lo debes. Si a alguien le gusta más sal, me avisan y le ponemos más sal. Pero yo generalmente cocino sin sal. Así que si alguien quiere más sal, le ponemos más sal. Bueno, salud por todos ustedes. Muchas gracias por habernos acompañado. Es un gusto. Tengan en cuenta esto. No hay ningún hecho más importante que este. Y la fiesta del chef tiene que seguir siendo exclusiva de Pehuenia. Como la fiesta del chivito es exclusiva de Chomalal, como la fiesta del Pehuen es exclusiva, bueno, hay dos fiestas del Pehuen, digamos. La de Aluminé y la fiesta que se hace en Cabiahue. Pero a mí me gustaría que cada mes tuviéramos un signo distintivo en cada localidad donde se pudiera llegar a hacer todo esto. La verdad que muchas gracias por habernos acompañado. Espero que le hayan gustado todo esto y que hayan sacado algo. Y si alguien cocina mejor, díganos que le agregan, así nosotros aprendemos. Bien, un fuerte aplauso. Gracias venir, Pancho. Pero vamos a hacer entrega de unos presentes. En primer lugar, los certificados correspondientes. Salud, estos magníficos chefs, Carlos Velázquez, el chef ejecutivo del restaurante Casino Magic. Y también al chef ejecutivo del restaurante Hotel del Comahue, Luis Ocares, está entregando el señor subsecretario de Turismo, licenciado Andrés Méndez. Y un presente para Pancho, Francisco Pancho Casado, y un regalo muy especial para que, primero ahí está la foto con quienes han recibido el certificado, acompañado de un gran aplauso. Y ahora le entregamos un presente por participar a Francisco Pancho Casado, porque también su programa Línea Abierta desde aquí, desde el festival, sale para todo el país y la Patagonia. Como él siempre dice, traten de pasarla de la mejor manera posible. Gracias por todo, muy buenas tardes a todos. Gracias a vos, Pancho. Gracias. Muchas gracias. Y recuerden, los chefs que le dan de comer en Neuquén a las personalidades que llegan a la ciudad, estuvieron aquí cocinando para ustedes. Un aplauso para ellos. Muchas gracias al licenciado Andrés Méndez. Bien, para los que se quedaron sin la posibilidad, ¿quieren que sorteemos vino? De la familia Vasconcelos. Levanten la mano y quieren que se sortee vino. Ahí. Tengo agua mineral también porque distribuye. Y Coca-Cola, no. No hay. Ahí vamos a traer la. Una sola, porque si no. Ah, y tengo también de productos de Cedisur para ustedes, porque yo quiero que ustedes se vayan contentos y que vuelvan, como todos los años. No lo va a tirar a eso. Bien. Yo no sé si hay alguien de la empresa Cedisur, ya va a estar por acá. Ya vamos a... Sí, vamos con la bolsa con los numeritos. Es un... ustedes que saben, conocen de vino, Pancho, Saurus Select 2014 Merlot, de la familia Sluder, es un buen vino. ¿Sí? Para el Cordero es un buen vino. Perfecto. 2014 la cosecha. Ya hay que tomarlo hoy. Ahí está, mira. Se lo van a llevar. Bien, vamos Vení. Venga, rápido, rápido. ¿Tu nombre? Paulina. ¿Cómo? Paulina. ¿Más fuerte? Paulina. Bien, perfecto, cada vez más fuerte, me encantó. Bien, que no dé vergüenza, vas a meter la manito sin mirar. ¿Eh? Ella ve un hombre hermoso, por eso me está mirando permanentemente. Muchas gracias. Bien, el número es, en la jerga quinielera, es el borracho, el 149. Señora, ¿cómo? Juega la quiniela usted. Sí, que no, el 14 el borracho, pero eso es para que saber quiénes son los jugadores acá. Usted, señora, juega, ¿eh? ¿Dónde juega, señora? No, ¿y cómo? A ver, ¿y cómo sabe? No, porque he oficiado muchas veces bingo y entonces sé los números que... Soy locutora de Radio Municipal. Es locutora de Radio Municipal. Usted a partir de este momento va a ocupar mi lugar en el resto de cosas. ¿No quiere? No, ya. ¿De qué radio, señora? Radio Municipal Aluminé. Bueno, felicitaciones, porque ustedes también llevan buenas nuevas, ¿eh? Tal cual, exacto. Tuve la oportunidad de hacer un programa acompañado por la señora.
un espectáculo, ¿no? Sí. Como vos preguntabas por el vino Malbec. Sí. El Patagonia Select es uno de los mejores Malbec de toda la zona e incluso para algunos catalogados como un Malbec mejor que los de las altas cumbres en Mendoza. Perfecto. Como es tan bueno, señora, ¿me traes Toro Viejo, la caja de tetra que tengo? Ah, señora. ¿De dónde viene, señora? De Aluminé soy. De Aluminé, vecina. Tiene muchas fiestas allá, ¿eh? ¿Se acuerda? ¿Me puede decir todas las fiestas que tienen, fiesta nacional, provincial? La del Pehuen es nacional. Bien. Y después la del Río, la... ¿La de la empanada, del asado, algo así? Sí, del asado con cuero. El asado con cuero. ¿Les gusta la fiesta, Aluminé, eh? Muy bien, señora. Tome, fuerte el aplauso. Miren cómo lo aplauden con tantas ganas. Tenga, mi amor. Vamos a hacer otro sorteo y... Como siempre nos acompaña Cedisur. Cedisur es una empresa que te garantiza, por supuesto, que los alimentos te lleguen a todas partes con la calidad suficiente, donde tenés brisas orgánicos, guía, donde tiene también este producto que es natural, las brisas orgánicos, y también estos chocolates espectaculares que son Roger de coco. Yo ya lo he probado todo, por eso les digo que lo que tiene. Y por último también... mostaza a la miel, ¿sí? Recuerden, lo veníamos diciendo hoy, que todos los productos, inclusive el merchandising del festival, recién preguntaban, y justamente que la veo a Natalia, y al principio lo decíamos, a un precio totalmente popular ustedes pueden llevarse un delantal, las manoplas para poder agarrar las cosas calientes en la cocina, los jarritos y también los recuerdos con frases, cómo empiezo la dieta el día de mañana. Bueno, todo eso lo pueden encontrar en el stand que está en el sector de las globas. Aquí, sacamos un numerito. Y después vamos a sortear otro vino de Bodega Schroeder. El número es el 1. Ay, ¿por qué se enojan? Número 1. ¿No está? Perfecto, vamos a sortear de nuevo. Ahí, señora. Número 1. No se vayan porque ahora se va a hacer una entrega. ¿Estamos, no, para la entrega? Bien. ¿De dónde viene, señora? De Puerto Cisnes, Chile. De Puerto Cisnes, Chile. ¿Dónde queda? Cerca de Coyhaique, la región de Aysén. ¿Es la primera vez que nos visita? Sí. ¿Y cómo se enteró del festival? Nos enteramos el domingo, llegamos acá de visita con mi pololo. ¿Con su pololo? ¿Quién es su pololo? Él. Venga el pololo, por favor. Venga el pololo, y si esto no lo puedo dejar pasar. ¿Y cuánto hace que están pololeando? No, pero en serio. Juntos hace un año. Hace un año. ¿Cómo? Formalmente pololeándose poco, pero juntos hace un año. Bien, ¿tu nombre? Hernán. Hernán, un año de pololeo, ¿están conviviendo juntos? Andamos viajando, sí, convivimos juntos. Pero viven en la misma casa juntos. Sí. O sea que como acá en Argentina. ¿Pero piensan casarse? No sé. ¿Cómo? No lo sé todavía. ¿De qué depende? Muchas cosas. ¿Usted tiene ganas? Estamos juntos, está bien. Yo no sé. Yo tengo un primo cura, primo hermano. Antes, yo no soy tan viejo, tengo 35 años. Pero antes habían 14 casamientos los fines de semana. Ahora no, antes, señora. ¿Vio cómo han cambiado las cosas, no? Bueno. Perfecto. Ahora, ¿cómo dijo? Dígalo. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Lo mismo que cambiamos. Probamos y después cambiamos. Probamos ahora y después cambiamos. Pero esta pareja, yo le puedo asegurar que la próxima edición del Festival del Chef van a venir casados. Van a dejar el pololeo. ¿Y se van a casar? Bueno, felicitaciones y gracias por elegirnos, ¿eh? Gracias a ustedes, muy lindo todo. Felicitaciones igual. Y gracias por el aprendizaje. Si tenía que sintetizar... Fuerte el aplauso, sí. Una más, le tengo que preguntar. Si tenés que sintetizar en una sola palabra el por qué hace un año estás pololeando con él, ¿cuál sería? Porque lo amo. ¡Ah! ¡Qué lindo! Bueno, que lo disfrutes con salud. Muchas gracias, disculpa. Va con respeto, con mucha onda. Y los esperamos cuando quieran, ¿eh? Muchas gracias. Nadie va a querer después venir a... Pero está muy bien. Bueno, vamos ahora a un momento que es importante, que quiero que ustedes participen.
La subsecretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad de Villa Pehuenia y Moquegüe realizó el curso de cocina para celíacos, utilizando para ello tanto las instalaciones de la escuela primaria número 20 como el quincho de la sucursal del Banco Provincia del Neuquén. El curso a cargo del personal de la Dirección General de Capacitación Comunitaria de la Subsecretaría de Desarrollo Social Provincial estuvo dirigido a responsables de las cocinas de los establecimientos educativos locales, personal a cargo de los emprendimientos gastronómicos y público en general. De los dos encuentros realizados participaron alrededor de 30 vecinos y vecinas de la localidad. Yo voy a convocar aquí adelante al señor Subsecretario de Desarrollo Social de la Municipalidad de Villa Pehuenia y Moquegüe, Manuel Peletay, al licenciado también, al licenciado Cristian Maciel, por favor allí adelante, que también depende de la subsecretaría. Pasen adelante. Al coordinador, a la Coordinación General de Capacitación Comunitaria, la coordinadora general, profesora Janet Ampuero López, al director de cursos y talleres, el licenciado Marco Fernández, y al director de capacitaciones, señor Juan Figueroa, todos de ellos de la Subsecretaría de Desarrollo Social de la provincia de Neuquén, ¿sí? Porque vamos a pasar a realizar la entrega correspondiente, ¿sí? Y vamos a convocarlos y a pedir a una de las... A María Luz Laino, quien es la secretaria de Turismo también. Bien. Vamos a darle la palabra a Manuel para que pueda, por supuesto, introducirnos un poquito en el tema. Buenas tardes. Bueno, agradecer especialmente al señor Intendente Sandro Badilla porque cuando vinieron desde de Provincia de Desarrollo Social el equipo a ofrecer la capacitación, le llevamos la inquietud a nuestro Intendente y él con todo gusto abrió todas las posibilidades para que pudiéramos llevar a cabo esta capacitación que considero en lo personal, y lo hablamos con Cristian, es muy importante para nuestra zona por la oferta de gastronomía que tiene Villa Pehuenia. Y también nos interesaban mucho las escuelas, así que en primer lugar agradecerle a Sandro por esa posibilidad, al equipo de Janet de Desarrollo Social de la provincia que se esforzaron en venir para dar las capacitaciones. Agradecerle también al responsable del banco aquí en Villa Pehuenia porque nos cedió el quincho para poder hacer las capacitaciones, y a la directora Estela Ascona de la Escuela 90, que también pudimos usar su cocina para hacer los talleres. Así que realmente agradecerles a todos los participantes, tanto a la gente de los restaurantes como a la gente de la hostería que se acercaron con la inquietud de venir a hacer estas capacitaciones. Era nuestro deseo que tanto las escuelas por sus comedor como la gente que ofrece gastronomía pudieran tener esta posibilidad de hacer capacitaciones con esta comida que por ahí es tan importante que pueda estar dentro de la oferta. Así que, Janet, muchas gracias y le dejo para que ella también pueda tener unas palabras antes de entregar. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Para nosotros es una satisfacción muy grande poder transmitir todo lo que tiene que ver con una cocina integrada y apoyar mucho lo que tiene que ver con la salud comunitaria. Ese fue el objetivo primordial. No quiero dejar de pasar, dentro del recinto nos acompaña un director provincial de Seguridad Alimentaria, don Hugo Morales, quien fue quien nos hizo la apertura para que empezamos a salir a todos lugares justamente a brindar esta capacitación. Agradecer al señor Intendente Sandro Badilla, que nos abrió las puertas de esta comunidad para poder traer esta capacitación, al subsecretario señor Manuel Peletay, a Cristian Maciel, quien es el que más ha corrido con nosotros para brindarnos las posibilidades y las comodidades para poder llevar adelante esta capacitación, a todos y todas las personas que pudieron venir a hacer esta capacitación, que les interesó poder no solamente para un aprendizaje propio, sino para poder tener en sus lugares, en sus negocios, en sus restaurantes, una comida diferencial y para apoyar justamente a la economía local. Así que muchas gracias a todos y que tengan mucho éxito, y un aplauso fuerte para todos ustedes.
Comenzamos a entregar. Vamos a nombrar de a seis. Por favor, se van acercando y las autoridades allí presentes van a entregar. Entonces, asistió a la capacitación de manipulación y elaboración de alimentos para celíacos. Estela Maris Ledesma, por favor, si se encuentra Estela Maris, que pase. También Sandra Valle, por favor. También Puel Mónica, si se encuentra. Puel Mónica. ¿Está Puel Mónica? ¿No está? Bien. Barcic Adriana. A Cristian. Recibe ahora María Eugenia Ruiz. Seguí al señor. Vigil Aldana Paula. Carolina Godoy. Ahora le da. Natalia Andrés. ¿Está Natalia? ¿Quién? Vamos con Ricardo Costelliesa. ¿Puede Alejandra? ¿Se encuentra? No, bien. Roxana Puel, el personal que a mí está trabajando aquí. Vidal Noemí Silvina. Bien, ellos son los protagonistas. No sé si alguien más quiere decir algo. Si no, voy a preguntarle a alguien de los que charlaron, que participaron del curso, a ver qué les pareció. ¿Quién quiere decir algo? ¿Sandra? Bueno, realmente fue un curso muy interesante, tanto para los que tienen un emprendimiento, para los que ofrecen un servicio de comidas, fundamentalmente para poder ofrecerle a la gente que tiene celiaquía platos que pueda comer cuidando su salud. Nada más, gracias. Le vamos a dar un fuerte aplauso entonces a ellos, a quienes dictaron el curso. Fuerte el aplauso, muchas gracias. Ahí están sacando la foto, se juntan para una foto. Y nos vamos a ir preparando para una clase hiper magistral también, que vamos a vivir en instantes nada más, con estos protagonistas, con esta hermandad que tenemos con Chile, con Temuco, también con Pucón en este caso en particular, ya que en instantes nada más tenemos cocina chilena por Pucón Chef en Pucón, Chile. Muchísimas gracias. No va a ser más allá de los 5 a 10 minutitos, ¿sí? Tienen tiempo de recorrer las distintas globas de exposición y ventas. A chance of rain, partly cloudy skies, but we're gonna see if we can make the sun shine anyway. Right here on the station that pays, if you want the hits, the whole hits and nothing but the hits. On your FM dial, keep it right here, baby. Modern Talking, Cherry Cherry Lady, and it goes down like that. Come on!
sound of continuity. Quien quiera programas del festival que no lo tenga, aquí yo tengo, como para saber un poco sobre las distintas actividades, porque por ahí no supieron dónde retirarlos. Aquí yo tengo programas con todas las guías, ¿sí? En instantes, Pucón Chef va a preparar ceviche de mar y tierra, filet encontrado y chupi de collayuyo, algo así, collayuyo. Ahora, ¿cómo? Cochayuyo. Aprendo, rápido. Así que en instantes están todos invitados a presenciar la clase. Daytime friend.
Por favor, Antonio Lorenzano, que se encuentra recorriendo seguramente el festival. Su polola lo está esperando aquí en el predio. Son de allá también. Así que, por favor, Antonio Lorenzano, debe estar allí en algún stand de cervecería. Sí, y búscalo allá, búscalo allá. Not
person that plays. You know how it goes, baby doll. All day, every day, we're jamming it live right here in the studio with Modern Talk. 98 Remix, you're my heart, you're my soul, and all of that, baby, and much, much more on your FM dial. Bien, nos vamos ubicando y a quienes están todavía allí afuera recorriendo el predio para que no puedan perderse esta clase magistral de estos amigos, hermanos, vecinos desde Pucón, un lugar maravilloso donde el Pucón Chef tiene su protagonismo. En el caso, y es de destacar, que Cedisur es una empresa nuestra de aquí de la Patagonia que comercializa y distribuye alimentos en la región de Neuquén y Río Negro desde 1989. En cuanto a langostinos que llegan a través de Cedisur, esto se congela mediante el método IQF de conservación, conservación natural, evitando así dañar la fibra y optimizar su uso, ya que saca de la bolsa lo que va a utilizar, las piezas están separadas, hipercongeladas. En el caso del merluzón, que también son productos que van a utilizar ellos, que son traídos, acercados por Cedisur, el merluzón de anzuelo del Golfo de San Matías a través de un método de captura artesanal y sustentable, carne que hace que, por supuesto, la carne permanezca intacta, firme y fresca y un sabor sea increíble. Es un honor presentarlos, es un gusto realmente a ellos que son parte de Pucón Chef, que se van a presentar seguramente para que ustedes conozcan también su nombre y apellidos, y ellos van a preparar exquisiteces que van a degustar todos y cada uno de nosotros. Pucón Chef en el Festival del Chef Patagónico. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Nosotros somos Pucón Chef Agrupación, una agrupación de la región de la Araucanía de Chile, de Pucón. En este caso, somos un grupo de 14 chefs que estamos trabajando desde hace 6 años para promover todos los productos regionales, locales que tenemos, tanto de microagricultores como de productores pequeños, para poder realzar todo lo que tenemos en la zona y en la región. Para lo mismo, nosotros tenemos un festival que creamos nosotros como agrupación en el mes de octubre, que se llama Expo Sabores Pucón, donde tuvimos el año pasado el orgullo de tener a Emanuel Leiva en nuestro festival cocinando, grande Emanuel, y al ganador del concurso del chef patagónico de Villa Pehuenia también en nuestro festival, Matías Tesoreiro. Lo que este año también se va a hacer la invitación para que el plato ganador del festival vaya a mostrarse a Pucón, ¿ya? Así que lo esperamos en octubre de este año. ¿Tu nombre y apellido? Mi nombre es Juan Carlos Álamos. Estoy con mi colega acá, mi amigo. Hola, hola, buenas. Gracias por venir. Mi nombre es Sebastián. Feliz de estar acá, primera vez que vengo a Villa Pehuenia, así que gracias por el recibimiento a todos los chefs y a toda la gente que está acá. Hola, buenas, soy Paolo Burgos, me remito al plato, yo vine de que el año pasado estuve con ustedes en este mismo escenario preparando y cocinando productos de nuestra zona, entonces me llena de orgullo estar nuevamente con ustedes, muchas gracias a la organización, muchas gracias a ustedes también por la atención.
Un aplauso enorme para ellos. Y bueno, ¿qué nos van a preparar y qué va a poder degustar la gente después? Bueno, para empezar vamos a hacer un chupe de cochayuyo, que lo trajimos de las costas de allá de Chile, de la Araucanía. ¿Alguno de acá conoce el cochayuyo? ¿Sí? Sí. Mira, por acá tenemos, Juan. Es un alga. Un alga que crece cerca de las rocas. Acá lo tenemos en su estado natural, seco. Puede probarlo, se puede comer acá. Este es un producto que tiene un golpe vitamínico enorme, alto en hierro. En calcio. En calcio, en yodo. ¿Puedo probarlo? Se recomienda comerlo tres veces a la semana. ¿Saben que esto hay que remojarlo antes, cierto? Bueno, por acá vamos a seguir con el chupe, que va a ir acompañado de unos langostinos al ajillo y un pebre de murta con frutilla. La murta también la trajimos, tengo la suerte de tener en mi casa, así que si no la conocen alguno, Juan también va a pasar a demostrar y la pueden probar. ¿Y Paolo? Bueno, yo voy a hacer dos platos, uno para comenzar, que es una sopa concentrada de mariscos con carne de cordero. Vamos a hacer un mar y tierra. Las dos preparaciones que yo les voy a presentar van a ser mar y tierra, ¿ya? Con un, como les decía, un caldo concentrado de marisco, que se come mucho en el norte del país, pero también con el cordero que se come en el sur. Vamos a hacer un recorrido por nuestro país, ¿ya? Me gustan las algas. Para continuar y cerrar, vamos a hacer un ceviche también mar y tierra con productos como el salmón, como la merluza, y productos de la tierra como la murta, el changle, que está por allá, que es un hongo que sale en nuestra tierra, con diversas verduras. Entonces vamos a hacer una clase bien divertida y con harta mezcla, con harta mixtura entre países también hermanos como ustedes, que nos consiguieron unos mariscos espectaculares también, así que... Es que son de Cedisur. Le vamos a pedir, por favor... Gracias, si son tan amables, hacer silencio. ¿Se puede comer sin hablar? Y así podemos apreciar lo que ellos han venido a mostrar. Disculpen, muchas gracias. Y vamos a preparar la famosa leche de tigre, que también que te hablaba el grupo anterior, los chefs anteriores. Vamos a enseñar cómo se hace aquí en vivo para que lo hagan en sus casas, que es una preparación muy simple y que en el mercado también tiene su alto valor. Puede hacerlo perfectamente en la casa y va a quedar igual de rico. Bueno, por acá vamos a empezar a sofreír la cebolla, que empieza a soltar su jugo y quede bien tierna, con un poco de ajo que lo pusimos al horno en la mañana. Y se formó un puré de ajo, el cual está bien tostado, y le vamos a dar un poco de sabor ahumado. También a esto le vamos a agregar un poco de pimentón rojo molido para darle un poco de color y un poco de sabor a nuestro chupe. Acá tenemos el cochayuyo, que ya está cocinado durante 30 minutos, o lo pueden cocinar en olla a presión o mármico, también por 20 minutos. La idea es dejarlo remojar de un día para otro. Luego lo dejan cocinando, le sacan el agua y hay que limpiarlo. Bueno, este ya está un poco limpio, con la parte de atrás del cuchillo se le saca como un exceso de pelos que tiene, para que no nos quede el amargor en esa preparación. Así que lo vamos a trozar en cortes irregulares y lo vamos a moler un poco y lo vamos a poner en la 1, 2, 3. Bueno, mientras tanto yo ya puse a calentar la olla con el aceite de oliva porque vamos a sellar nuestros mariscos para comenzar nuestra sopa, ¿ya? En Chile el cochayuyo se utiliza mucho para los bebés, para las guaguas, cuando le están saliendo los dientes, cuando está por romperle la encía, uno le da un trocito de cochayuyo para que ellos lo chupen, lo mueran con su encía, y eso le alivia harto el dolor. ¿Ya? Exactamente. ¿Tu hijo come bastante cochayuyo? No, mi hijo igual es vegetariano y le encanta todo lo que son los productos, las algas. Tenemos muchas algas en las costas chilenas, ulte, luga. Sí. Bueno, acá también vamos a dejar remojando un poco de pan, un poco en leche, para darle un poco de textura a nuestro chupe. ¿Alguien que tenga alguna duda, algo? ¿Alguna consulta? Adelante, puedes preguntar lo que quieran. Si quieres puedes dar a la música. Les acercamos el micrófono y ahí preguntan lo que quieran, cuando quieran. Sí. Y los más pequeños empiezan las clases de cocineritos del festival al fondo allí en el sector de biblioteca. ¿Sí? Seba, les comentaste acerca de la murta, ¿cierto?
No, nada aún sobre la murta. A ver, changle, sí, hablé un poco de que era un hongo de la zona nuestra nomás, pero Juan Carlos, ¿podrías comentar un poco más del changle? Sí, me imagino que acá igual lo deben tener, este hongo. Se llama changle. En esta época ya se está dando, después de las primeras lluvias de abril. Es un hongo. Después de las primeras lluvias de abril, después de un par de días lluviosos, hay unos días de sol y ahí crece este hongo. Por lo general en los bosques que hay hartos guayes o robles jóvenes, a los pies nacen estos honguitos comestibles. En Chile se hacen muchas empanadas con esto, chupe también con el changle, o salteados con ajo, ¿ya? No sé si alguien quiere probar, es un hongo. Patita de ratón también le dicen los mapuches. Sí. Sí. En los guayes, nosotros en esta época tenemos los changles y en septiembre los digüeñes, en las copas. Son un hongo redondito con el centro naranjo, no sé si lo conocen. O quideñe le llaman. Bueno, acá estamos moliendo un poco el cochayuyo. La idea es que no quede muy molido para poder sentirlo y el sabor. Así que, para agregarlo después a nuestra cebolla, ponerle un poco de crema y un poco de pan rallado. Nosotros vamos a hacer preguntas al finalizar, ¿ya? De todo lo que hemos hablado en nuestra clase. Está bien, así que no se salva nadie. Y por ahí van a empezar a salir las personas que van a degustar nuestra preparación. Perfecto, vamos a hacer así entonces. No hay sorteo, ustedes van para ver qué atención tuvieron de la clase. Es una clase entonces magistral. Yo lo que voy a sortear después es algún vino y cosas de Cedisur, que son espectáculos. Espectaculares. Así que empiecen a tomar nota. Vamos a empezar a sellar nuestra carne de chivo, de la zona de ustedes también. ¿Qué vamos a hacer? Como les decía, una mixtura mar y tierra con una sopa concentrada de mariscos, ¿ya? De nuestro Pacífico, y la carne de chivo que va en sobre esta sopa. Es una concentración súper buena, sobre todo cuando salen de fiesta, ¿no? De noche. Y uno de estos en la mañana y quedan, pero como si no se han salido. Vamos a dar una pequeña sellada. Vamos a encostrar con una harina de piñón que hicimos con manteca. Y lo vamos a terminar en el horno para después montarlo sobre la sopa concentrada de mariscos. ¿Cómo vas tú, Sebastián? Bueno, aquí terminamos de hacer el cochayuyo, que ahora lo vamos a poner en nuestra olla. Lo vamos a poner por acá. Le agregamos el cochayuyo a nuestro sofrito que teníamos hecho. Si me permiten un segundito, está Tiago acá, su mamá se llama Espinosa Campos, es de la ciudad de Centenario y ha extraviado a su pequeño que está al lado mío. Le pedimos que si alguien la ve, que venga acá, porque yo de tantos festivales ya en casa tengo 32 chicos que no han venido a buscar. No, es de verdad, no se ríen, que es verdad. Así que por eso no me he casado todavía, ¿para qué? Así que, pero se va a quedar conmigo, así que ¿cómo se llama tu mamá? Mamá. ¿Espinosa? Espinosa Campos. Muy bien, perfecto. Está enojado con la madre, tiene razón. Mostrarlo, sí, perfecto, que en todas las cámaras vean. Ahí te voy a mostrar. Saludas, mamá, decirle estoy con Lorenzo. Ahí está. ¿Cómo? ¿Es su hijo? Venga, señora, venga. Perdóneme, muchacho. Sí. Perdóneme, venga, señora, venga. ¿Cómo sé que es su hijo? ¿Este es tu mamá? Dele un abrazo. Vio que yo dije que los niños que van a la globa, a los papás están cerca por si se pierden. ¿Cómo? No, dale un beso. Te ama. Un niño menos en casa. Perdón, muchachos. Ahora sí. Está bien. Bueno, seguimos con el cochayuyo acá. Le vamos a agregar el pan remojado en leche. Queso parmesano,
un poco de sal, zeste de limón, le damos un poco de consistencia, si es que lo quieren más apretado o no, le pueden agregar un poco de crema, crema de leche que tenemos acá. Harto sabor tiene nuestras preparaciones. Yo estoy encostrando acá la carne de chivo con esta costra de piñón que le pusimos un poco de mantequilla, manteca como le llaman ustedes, especias, hierbas y un poco de pan para que prense un poco, para que amalgame un poco esta costra. Mientras tanto acá estoy calentando la sartén para tirarle el tomate y el resto de verduras que nadie salteamos primero y después la incorporamos a la sopa para que tenga un sabor más de fuego directo, ¿no? De sartén. Bueno, mientras se nos sigue cocinando acá poco el cochayuyo, el mismo queso parmesano, vamos a tirar a un sartén y vamos a tratar de formar un crocante parmesano para decorar nuestro plato. Mientras se cocina ahí, tenemos un pebre, el típico pebre chileno, tomate, cebolla, ajo, el mismo ajo asado, cilantro, le vamos a agregar murta, un poco murta, ¿conocen la murta? ¿La murta? Una baya silvestre. Denominada dentro de como los frutos del bosque que tenemos. Tenemos el maqui, tenemos el cassis, tenemos la zarza parrilla, olivo de otoño. Este se llama murta, mortilla. Si quieren probar, sacan y van pasando el pocillito por acá. Sí, ahí lo van pasando para que lo puedan probar. Nuestro chupe ya está casi listo. Le vamos a dar un poquito más de consistencia con crema. El queso está andando. Este dijiste, Seba, que era un pebre, ¿cierto? Sí, era un pebre tradicional, pero le vamos a agregar frutillas y murta. Para darle un toque de agridulce, ¿cierto? Un poco más agridulce. Ayer conocimos unos amigos que estaban acá con un food truck de La Martineta, que era una fusión colombo-argentina. Y tenían un hogao, se llamaba, ¿cierto? Sí, pero llevaba comino ese. Era como un pebre que había, pero caliente. Tenía, se llamaba hogao. Un saludo para ellos, muy simpático. Carlos y su señora. El chef, ¿dónde va aprendiendo cosas nuevas? Aquí, ayer, aprendimos algo y ya lo estamos incorporando en la cocina del Festival del Chef. A ver, si se dieron cuenta, yo aquí estoy salteando a verduras un tanto irregulares. No hay parmentier, no hay brunoise, no hay juliana, sino que irregular. ¿Por qué? Porque lo voy a incorporar a la sopa, que luego voy a sacar los mariscos aparte y la sopa la voy a licuar, ¿ya? Va a quedar todo mezclado, en un solo sabor. Bueno, aquí damos vuelta al queso, si lo quieren ver acá, mira. Y te queda crocante. ¿Ok? Este esperamos que se enfríe y luego lo vamos a decorar para el plato. Nuestro chupe ya está listo, súper rápido, muy fácil. Seguimos con el pebre. Pueden preguntar, recuerden cuando quieran preguntan, ¿eh? Así es. Y atención, pongan mucha atención que vamos a hacer preguntas nosotros después. Bueno, y el pebre acá, la frutilla, cortes irregulares, la murta entera, es para que la idea que se sienta al momento de probar nuestro pebre. ¿Qué estás haciendo ahí, Pablo? A ver, estoy cortando papa para incorporarle a la sopa, porque por lo general, todos, tanto en Argentina como en Chile, como en otros lugares, para espesar un producto, lo primero que usamos es maicena, o harina de almidón de trigo, como le llaman también. De maíz. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Para no ocupar ese polvo, ese almidón, vamos a ocupar el almidón de la papa. Vamos a cocinar la papa junto con todo, y al licuarlo se va a soltar el almidón, y va a quedar igual de denso como si lo hubiésemos echado
maicena. Y aparte va a tener otro sabor distinto. No es tan invasivo. Tampoco. Así es. Otro ingrediente que tiene nuestro pebre va a ser un poco aceto balsámico. Pega muy bien con la murta y la frutilla. Quiero felicitar a la producción del festival por la calidad de producto que nos han conseguido. Es muy difícil para nosotros traer productos desde nuestra tierra, de Chile, por un tema de aduana, ¿no? Entonces mandamos un requerimiento y la calidad de producto que nos han conseguido es espectacular. Así que felicitaciones y un aplauso para ellos. Gracias por la ayuda, chiquillos. Agradecer, como siempre bien decían, y también en particular en lo que tiene que ver con los mariscos, a la empresa Cedisur. Sí. Y por lo que significa también cumplir cada solicitud de cada chef que cocina, ¿no? Claro, a mí me ha tocado ya dos oportunidades hacer ese mismo trabajo en nuestra feria, en nuestro festival, y de verdad que es un trabajo demandante, así que felicitaciones también a los que están a cargo de eso. Para Lisandro, para su equipo, para Manuel. Así es que qué tremendo festival que tienen, gente de Villa Pehueña. Yo creo que podríamos hacer el sorteo porque ya está Sebastián para emplatar el chupe. Ah, hacemos sorteo. No, pero una pregunta. No, pero iban a hacer. Ustedes. Vamos a hacer preguntas. Claro, exactamente. Cuatro tienen que ir a la mesa para que. Vamos a ver cuánta atención han prestado. Uh-huh. O sea, el profesor ahí dijo: les voy a tomar examen. Bueno, yo como hablaba del tema de la fiesta de la noche, ¿no? Y que esto es bien reparador para la mañana. Vamos a echar un poco de picante, ¿ya? Me encontré por aquí un ají picante tipo chileno. ¿Cómo no ocuparlo? ¿Cómo no ocuparlo? Bueno. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Bueno, la primera pregunta, ¿no, Juan? Sí. ¿Bajo qué árboles? Pero esto me lo tiene que contestar a alguien argentino. Ya, porque los chilenos que hay ahí saben. ¿Crecen los changles? ¿A los pies de qué árboles? Sí. Por allá dijeron. A ver, haga la pregunta y que me levante la mano, a ver si... Otra vez, al agua dos que dijeron. ¿Eh? Perdón. ¿Bajo qué árboles, a los pies de qué árboles crecen los hongos que presentamos estos, los changles? Que ustedes trajeron. A ver, no me levante la persona. A ver, la señora que levantó... No, ahora sí, fácil. ¿Cómo? Robles. Correcto. Señora, por favor. Bien. Paolo, una pregunta. Otra pregunta, Paolo. Una pregunta. Son cuatro. Vamos a hablar de la murta, ¿ya? ¿Bajo qué clasificación se identifica la murta para como producto? ¿Ya? ¿Qué es la murta? No, pero a ver. Si él pregunta y todo, no. Pregunta, levanta la mano y yo vi que levantó la primera la señora la mano y después la levantó ella. ¿En qué familia está la murta? Claro, ahora. Porque si no, a ver, no escuchaste vos lo que dije. A ver. Una valla silvestre. Una valla, sí. Profesor, ¿una valla silvestre? Sí. Eso entendí. Sí. ¿Qué se parece a? ¿Que está en la familia de qué? Se parece a los frutos, frutos del bosque, frutos finos. Perfecto, muy bien. ¿Y cómo se prepara? Pasa, venga acá, por favor, si está mal. Venga, por favor. Así la ve el país. No, por favor. ¿Por qué esa timidez? ¿Le da vergüenza? Vergüenza es robar y tendrían que tener vergüenza varios, pero usted no. Bien. Después va a seguir preguntando, entonces. Esa pancita de chef también, ¿eh? Bueno, aquí seguimos con el langostino para ya empezar a montar el chupe. Solo un poco de aceite de oliva, sal, ajo y listo. Vino blanco también, de la Patagonia Argentina, qué mejor. Así es. Tiene buena pinta.
un poco de sal, un poco de limón. Listo. Un poco de pimienta. Y vamos con el emplatado del chupe. Bueno, como buenos cocineros que somos, nadie es perfecto, ¿no? Todos podemos errar. Me faltó un ingrediente en la sopa, que es primordial, se lo voy a poner igual, ¿ya? Que es el vino blanco, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer para no colocar vino blanco directo? Porque estropeamos todo. Voy a poner en la sartén vino, ¿ya? Lo voy a curar, le voy a sacar el alcohol y lo voy a incorporar al caldo. Cualquiera, son técnicas que uno puede usar en la casa. Uno siempre se le puede olvidar un producto, un ingrediente. Pero sí también tenemos que tener la chispa de decir cómo lo voy a incorporar sin que afecte la preparación. Dos preguntas más cuando quieras, total, faltan para que puedan sentarse, ¿sí? El chupe. Tenemos la pura cuchara, pero no importa. Vamos a condimentar nuestra rúcula con un tomatillo para darle un poco de frescura. Aceite de oliva, sal. Nuestro pebre de murta. Maestro, quedan dos para elegir, ¿eh? Así que puede hacer dos preguntas más, ¿eh? Está pensando. A ver, ¿quién estuvo en la clase anterior? En la clase anterior, ¿quién estuvo? ¿No? Gente, sí, algunos estuvieron, pero ni prestaron atención. Hubo un recambio. Yo hablé de la leche de tigre. Bien. ¿Ya? Voy a hacer una pregunta, que ¿qué es la leche de tigre y cómo se compone? Porque lo dije claramente en la... Bien. Ahí el señor. Perfecto. A ver. ¿Qué es la leche de tigre? ¿Cómo se compone? ¿Y de dónde es? ¿Y cuál es el número de celular del señor? No, por favor. La leche de tigre se usa para condimentar ceviche. La base es un cítrico, limón, lima. Se prepara, se licúa. Bueno, hay distintas preparaciones, yo cuento la mía. Con una base de pescado, un ajo, cilantro. Le agregas el jugo de limón y se licúa. Se le pone también un ají, bueno, el ají que casi todos conocemos, el que pica. ¿Quiere ir a cocinar, señor? Excelente, ¿no, profesor? ¿Qué hacemos, maestro? La leche de tigre que yo... Ah, bueno. Bueno, sí, tiene mucho parecido. Perfecto. Yo hice un fondo, hice un fumet de pescado antes. Bien. ¿Ya? Tras bambalina, estuvimos trabajando, incorporo el vino ahora. Hice un fondo de mariscos, le puse langostino, le puse las conchas de los choritos, le puse pescado blanco. Importante el pescado blanco, no el salmón, porque el salmón da mucha grasa. Entonces suelta mucho, entonces pescado blanco y verduras verdes. Entonces eso hicimos este fondo que yo incorporé ahora. Ya. Perfecto. La leche tigre tiene apio, tiene ajo, sin el corazón del apio que hace que probemos apio todo el día, perdón, ajo, que probemos ajo todo el día. ¿Ya? Le sacamos eso y tenemos solamente sabor. ¿Ya? Tiene ají. Tiene pimienta blanca, uh-huh. ¿Ya? Y cilantro, pero solamente los tallos, que ahí es donde se conserva el sabor. Perfecto. ¿Ya? Y esto ahora lo vamos a licuar. Caballero, aprendió otra receta aparte de la suya. Siéntese y después nos va a quedar una sola pregunta más. El jugo de limón lo hacemos al final, lo incorporamos al final. O sea, perfecto. Perdón, antes del ceviche, y terminamos con la leche de tigre. Bien. Vayan pensando una pregunta más para quien quiera. ¿Está el plato ya presentado? Está listo el chupe con el salteado del langostino, una pequeña ensalada de rúcula para la frescura. Así que... Y el pebre de murta. Y el pebre de murta, que lo disfruten. Se lo acercamos allí a la mesa, okay. Si son tan amables. ¿Permiso? Un aplauso para este primer plato, porque sinceramente es una obra de arte. Es una obra de arte. Y nos queda una pregunta más cuando quiera hacerla, profesor. Por favor. Agradecemos la ayuda de Lisandro, que ha estado con nosotros todo el rato, al igual que el año pasado con nosotros, estuvo acompañándonos. ¿Una copa de vino blanco? Pueden ir compartiendo allí
pueden empezar a comer y con el señor compartan un poquito. Espectacular. Por favor. Bueno, aquí un estamos vino ahí. Blanco. Nada más. Ya tenemos listo nuestro caldo. Vamos a apagar. Y vamos a sacar todo lo que es los mariscos. Tenemos un... Permiso. Un colador para filtrar. ¿Sí? Usted, róbele un poquito de comida. Aquí le estamos dando comida. Ah, junto, sí, sí. No se ponga celoso usted. Perfecto, maestro. ¿Dónde podemos? Sobre este mismo. Sí. Nos está acompañando, bueno, desde muy temprano, yo creo que junto al equipo de municipal de gobierno, que es la gente que no se ve, que está en todos los detalles, tratando de que aquellos detalles que por ahí pueden llegar a causar algún tipo de molestia, se supere inmediatamente. Esto es por querer hacer que son los trabajadores municipales. Le vamos a pedir un fuerte aplauso a estos trabajadores municipales de las distintas áreas, de las distintas direcciones, distintas secretarías, que dependen del intendente Sandro Badilla, que se encuentra aquí con nosotros y que, bueno, a raíz de esto también ha participado y participamos, perdón, como bien decían los chefs, con el ganador de la cocina magistral provincial en Pucón Chef. Pucón Chef, que se lleva a cabo, ¿en qué mes, muchacho? Durante en octubre. ¿Qué? En octubre. Octubre es el mes de la gastronomía en Pucón. Bien. Hay tres eventos en el mes y el principal es la Expo Sabores Pucón. Ya este año vamos con la quinta versión y lo esperamos a todos. Yo iba siempre, cuando vivía en Central, iba siempre a Pucón, y ahora el intendente de Villa Pehuenia no me ha querido llevar, pero está mi amigo allí, Carlos Barra Matapala, con el cual seguramente me pondré en contacto, porque voy a ir a Pucón Chef a disfrutar de ustedes, junto con Sandro, porque yo me tengo que quedar mientras él se va para allá. Este año lo tendremos el 8 y 9 de octubre. 8 y 9 de octubre, perfecto. Para que lo agenden. Muy bien, ¿ya? Octubre. En septiembre ya estaré por allá. Eso lo vamos celebrando a en las ramadas para el 18 de septiembre. 18 de septiembre, sí. ¿Ustedes participan también en forma particular o a través de equipo en alguna ramada en particular en las presentaciones de recetas o de comidas típicas? Para las fiestas patrias. ¿Para las fiestas patrias? La verdad que la agrupación se compone de 14 chefs que bien. Son de diferentes hoteles, restaurantes, bien. Hostales de Pucón y Villarrica. Perfecto. La región de ahí de la Araucanía. Vamos a montar aquí. Entonces, que también, en alusión a la fecha patria, en esos restaurantes se preparan. Claro. Ahí está. También los menús se adecuan a lo que es la festividad, los asados, hartas empanadas, anticuchos, choripanes también que tenemos allá. Todos para allá. Y las cuecas. Y las cuecas. La voy a ocupar. Chilena. La voy a ocupar. ¿Sí? Vamos a preguntarle a los comensales cómo está el primer plato. El chupe. ¿Cómo está? Excelente, riquísimo. Delicioso. ¿Señora? Delicioso, exquisito. ¿Algún sabor en especial? ¿Algo que se parezca a algo que usted cocine en casa? Quizás, no sé, un poco el pescadito y la... ¿Cómo es? Las frutillitas, esas rosas que le dan, la fruta roja que le da un sabor especial. Bien. ¿Caballero? Muy rico, realmente. Nada, sabores que no estamos tan acostumbrados. El cochayuyo y la murta son dos cosas que no comemos. Así que está espectacular, realmente muy rico. Las tuvimos que esconder para pasarlas para acá. Sí, yo sé que sí, pero qué bueno. El cochayuyo, bueno. Disculpa. Y el chancle, también. Tratar de consumirlo 3 veces a la semana... Es muy rico en calcio, reemplaza mucho la leche. No sé si tienen la posibilidad de dárselo a sus hijos, en chupe, en ensalada o simple seco, es bien beneficioso. Así que fue la idea de hacer un plato semi-económico por el langostino, pero el cochayuyo en Chile es barato. Uno lo compra en los pescadores
a un dólar, por ejemplo. Sí, sí. Y qué bueno que con la experiencia que ustedes tienen estén trabajando y preparando estos platos con productos nuestros, con de aquí que hacían referencia en lo que tiene que ver con marisco, con la firma Cedisur y también con productos orgánicos que aquí también en Villa Pegüenia, en nuestra provincia, son de muy buena calidad. Eso salva esa diferencia en la cual también está trabajando el alcalde de Pucón y de Temuco junto al intendente con autoridades de la Cancillería de ambos países para que no sea tanto un impedimento el poder pasar elementos que puedan llegar aún más a resaltar las actividades que viene a desarrollar aquí, como también en Chile, distintas personalidades nuestras. Bien. Bueno, estamos a la espera de que regrese nuestro caldo, que se lo llevaron. ¿Cómo no? ¿Qué más? El caldo de la olla. Y vamos a proceder el ensamblaje del, de la sopa concentrada. Sí, y mientras tanto comenzaremos a montar el ceviche, ¿no? Perfecto. Ah, acá está. Este lo vamos a licuar. El caldo que extrajimos de todo lo que son los mariscos, de las verduras, ¿ya? Lo vamos a licuar. Habla más fuerte, Polito. Aló, sí, ¿lo escuchan bien? Y esto lo vamos a licuar, perdón, ¿eh? Le pilló la tecnología. Tienen siempre el seguro. Sí. A ver, dale, Lisandro. La mañita. La mañita. La cachaña. Bueno, agradecer también a la... Me conseguí estos platitos, ¿ya? Para montar mis preparaciones. Adela Miranda, que son... Stan, que están atrás de nosotros. ¿Ya? Exactamente. Y Irina Sid, que son platos que me llamaron mucho la atención. ¿Y por qué no ocuparlos para ensamblar mis preparaciones? Así que... Muchísimas gracias a esa gente que está exponiendo, vendiendo sus productos, que hace así con mucho es. Cariño. Ok. Estoy concentrado, vamos a ver cómo quedó. Wow. Este sería como un... caldo levanta muertos. Así es, como había dicho, este es un está pero ideal para salir de fiestas y en la mañana andar lo más bien. Un caldito reponedor. Así es. ¿Qué vamos a hacer con esto? Tenemos nuestros mariscos, ¿no? Lo cocinamos ahí mismo en la misma cocción, pero los vamos a poner solitos ahí. Tenemos todo el sabor del tomate salteado, del cilantro. Y como les dije que era un producto mar y tierra, falta... La tierra. La tierra, ¿no? Que tenemos acá el cordero patagónico. Con la costra de Pillón. Perdón, el chivo. El chivo. Para nosotros es más común en Chile comer cordero que chivo. Comer chivo es un término que tenemos en Chile que no lo vamos a decir acá, ¿no? Vamos a incorporar un poquito de nuestra tierra. ¿Ya? ¿Tenía acá el chivo que le pusiste, Pablo? ¿Algo? Una costra de piñones, que es a base de mantequilla o manteca, ¿ya? ¿Harina de piñón? Harina de piñón. Ajo, limón. Exactamente, y un poco de pan rallado para amalgamar la preparación. ¿Ya? Así es. Vamos a un poco de pebre chileno. ¿Ya? Y lo terminamos con el langostino, que está fenomenal. Me imagino que a Neruda le gustaría este plato. ¡Oh, Pablito! Pablito Neruda. Hermoso, Pablo. ¿Ya? Aquí están todos los sabores
de Chile, ¿ya? Este plato es muy consumido en el norte de Chile, pero tiene los productos del sur, ¿ya? Siempre los cocineros jugamos con esas cosas y, bueno, espero que les guste, ¿ya? Un fuerte aplauso nuevamente para esa presentación espectacular. Enseguida le vamos a nuevos comensales, enseguida ya vamos a hacer un sorteo. Quienes están ya van a... Porque han cambiado, qué cambiadas que están las mujeres que se habían sentado. Bien. Ahora vamos a... Vamos a jugar, con el ceviche, ¿ya? Exactamente. Habíamos hablado de la leche tigre, habíamos hablado de la frescura que tiene. Necesito un bol para poder... Y vamos a ensamblar el ceviche, que es una preparación súper rápida. Para ensamblar un ceviche, uno se demora más haciendo la mise en place, esto, ¿ya? El ensamblaje del ceviche demora no más de 2 minutos, ya, que agarre un poco de sabor. Lo ideal es comerlo fresco. Amigo. Muchas gracias, Seba. De nada. Ya. El amigo anteriormente decía que el mejor ceviche es el peruano, ¿ya? Yo no tengo idea si es peruano, si es chileno, ya, me da lo mismo, la cocina es universal. Y sí me gusta mucho la técnica peruana, cómo lo hacen ellos, ¿ya? Como le digo, me da lo mismo si sea chileno o peruano. Si es peruano, excelente. Si es chileno, viva Chile, ¿ya? Vamos a hacer un poco de salmón, que pertenece a la cadena de los peces azules, que contienen harto hierro, que contienen harto fierro, ¿ya? Y un poco de merluza. A esto le vamos a curar el pescado, ¿ya? Curar el pescado es echarle bastante sal. ¿Ya? ¿Para qué? Perfecto. Ahí me consigo un bol más grande. Donde podemos hacer más cantidad. Porque la idea es que todos ustedes prueben esta preparación. ¿Ya? Curar el pescado es echarle harta sal. ¿Para qué? Para que, no sé si alguna vez han comido caracoles. ¿Ya? Se le echa harta sal para que empiecen a soltar todo su jugo. ¿Ya? Cuando uno le echa sal a esta preparación, el pescado empieza a soltar solo sus jugos. ¿Ya? Entonces tenemos harta sal. Rompe las texturas y empieza a deshidratar, a botar los jugos. Así es. Un poco más de sal, aunque no lo crean, va a decir, oh, qué salado el ceviche. No. Harta sal. Yo voy a, si les parece bien, veo a 4 de nuestros chefs invitados allí atrás, que vengan, se sienten un segundo y puedan degustar estos dos platos que han preparado nuestros amigos de Chile de la agrupación Pucón Chef, ¿puede ser? Honor. Así le ponemos ahí uno. Está Pablo Busso. ¿Está permitido aplaudir con ganas? Diego Marcela, ¿eh? Ale Marchán. Perfecto. Qué mejor que colegas, y ahí vamos a cambiar las copas de vino también. ¿Con qué vino, con qué variedad se podría acompañar este plato que van a servir ustedes ahí? Con un Sauvignon Blanc, bien. Con un champán. Perfecto. Viene muy bien. Y José Ortuño, que es de la Casa del Flaco en Centenario, que es un lugar increíble, que no se lo pueden perder. A ver, el paso número 2 que le agregué al ceviche fue el jugo de limón. Si se dan cuenta en la cámara, se formó un tipo de mayonesa. Con solamente el curado de la sal y el jugo de limón, se empezó a hacer un tipo de mayonesa. ¿Ya? Ese es el concentrado, eso es lo que al final va a quedar en el paladar, en el sabor. Luego que tenemos esta mayonesa aquí, incorporamos recién los productos de la tierra, que tenemos acá 3 morrones, ¿ya? Rojo, amarillo, verde, amarillo, rojo, como dice la canción del grupo chileno Gonguana. Tenemos el piñón, que es infaltable, estamos en Villa Pehueña. Tenemos que ocuparlo porque aparte que tiene un sabor riquísimo. Es un producto regional que hay que promover. Para las demás regiones que no lo conocen, no tienen el privilegio de tenerla. Bueno, tenemos cebolla morada. Y otros dirán, ¿por qué no le ponen cilantro si el ceviche lleva cilantro? Aquí está el cilantro. Y la leche de tigre, da todo el sabor. ¿Ya? Mezclamos. Envolvemos. Voy a arriesgar un poquito más. No sé si te quedó murta, Sebastián, ¿no? Dime. Está acá. Sí. Y le vamos a incorporar un poco de murta.
Eso es. Y lo vamos a terminar, como bien decía el señor, ahí sí, que, con la leche de tigre. Este es el, acá están probando los chicos, a ver qué... Esto es la preparación final, el aderezo con que termina nuestra preparación. Aquí están todos los sabores, el ají, el jengibre, el apio, el cilantro, la pimienta blanca, ¿ya? Y lo terminamos con un poco de hielo, que me decían que está por acá. ¿Para qué el hielo? Esto le da frescura al ceviche. Le da frescura y le contrarresta y le baja, sí, un poco la acidez también. Bien. Si se dan cuenta, es un ceviche limpio. No tiene todos los ingredientes, o sea, tiene todos los ingredientes, pero no incorporado de manera de un corte muy grande. Ya, uh-huh, está todo licuado. Y se ve un ceviche bastante limpio que ahora lo vamos a montar. Vamos a dejar que coman tranquilo, que prueben, que degusten nuestros chefs. Y después seguramente ustedes van a recibir algún tipo de consideración en función de lo que han degustado de su receta magistral. Porque también hay un ida y vuelta permanente con los chefs de Argentina y esto se da justamente aquí en Villa Pehueña, en el Festival del Chef Patagónico. Pablo. Perfecto, gracias. Vamos a colocar una, un poco de hojas verdes. Una preparación súper simple, ¿ya? Pero deliciosa. Cualquier persona puede hacerlo en la casa, igual de rico que en un restaurante gourmet. Perfecto, estamos. Y acá tenemos un ceviche chileno, peruano, como les dije, me da lo mismo. Fuerte ese aplauso, ¿eh? Increíble, increíble. Sí, esperan un segundito. Le pedimos a los chefs, a nuestros chefs, que puedan hacer alguna consideración de lo que han degustado, de lo que han probado, lo que están probando, por supuesto. Ahí está el micrófono. Una devolución para nuestros colegas, ¿no? Ahí está, ya estamos, ya tragamos. Bueno, primero, gracias y felicitaciones por estar, por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Y se nota que es un plato logrado de raíz con los productos de mar. Y representa a nosotros que siempre que viajamos tratás de ir a las cocinerías y a esos lugares quizás más escondidos. Bueno, el primer recuerdo es eso, ¿no? De los caldillos o las cazuelas que comés ahí en los lugares de pescadores casi o en los mercados. Así que, bueno, mucha presencia de cilantro, un caldillo suave y bueno, buen tratamiento obviamente de los mariscos. Así que bueno, muy rico, muy sabroso y felicitaciones por la gastronomía que están haciendo. Gracias. Muchas gracias. Pablo. Felicitaciones, muchas gracias, como dijo Leo, por estar. La verdad que un placer, coincido en lo que dijo, los sabores son para los que solemos ir a Chile y nos gusta, son bien marcados, bien acentuados. Un placer, una sorpresa que nos hayan hecho pasar, pero bien, pues no habíamos almorzado, así que estamos muy bien. No creo que nos saquen de acá ahora. Así que felicitaciones y muchas gracias. Muchísimas gracias. José, por favor. Primero, gracias por estar y participar de este evento. Gracias por traer sus sabores y sus prácticas. Y nada, felicitarlos por el producto que fue de primera categoría. Bien, Alejandro. Felicitaciones, chicos, la verdad que muy rico plato. No, que te estaba preguntando lo que era la carne roja.
chivo, la verdad, muy rico. Combinación muy rica, así que felicitaciones. Excelente, gracias. Una devolución impecable. Son nuestros chefs del festival y justamente también con Pucón Chef. Y ahora vamos a hacer... ¿Ustedes dispongan, quieren con preguntas? Disponemos de... Sí, una pregunta, dije yo así entre lo que hablaba. Sí. ¿De qué grupo de pescado pertenecía el salmón? Salmón que te suministra y que nos acerca para que ustedes puedan cocinar Empresa Cedisur. A ver, señora, está embarazada. Qué bueno. ¿Cuánto tiempo? 4 meses. Un poquito de tiempo más. ¿Primero? ¿Ya tiene el nombre? Lorenzo. Qué bien. Muchas gracias. Bien, dile. Pescado azul. Pescado azul, ¿puede ser? Perfecto, sí. Perfecto. Ya ahora la convoco. Un segundito, permiso. Junto con el atún, junto con toda esa variedad de pescados que aporta mucho fierro. Bien, tenemos uno más, ¿puede ser? Sí. ¿De dónde es el ceviche? No, muy bien. ¿De dónde es el ceviche, señor? Chileno. Viva Chile. Viva Chile, va. Viva Chile. Vamos, caballero. ¿Es de Chile usted, no? ¿Vio? Bueno, perfecto. Va a acompañar en un instante a la señorita. Pero antes voy a invitar al señor subsecretario de Turismo junto con el intendente Sandro Badilla para hacer entrega justamente del diploma, el reconocimiento a ustedes y esa última foto que seguramente va a ser parte de esta historia que nunca se va a terminar entre Argentina y Chile en estos vínculos permanentes de hermandad. Le pedimos a quienes han sido seleccionados que se sienten también, así mientras tanto debe estar el esposo. Es un momento muy importante y Pucón Chef es parte de nuestros sentimientos encontrados maravillosos. Y el aplauso también, por supuesto, de la gente que está aquí. Enorme y reconocido. Gracias por acortar la distancia entre vuestros hogares y nosotros y nos hayan acercado a través de aromas. Gracias. Y también, gracias por supuesto, por de sabores. Bien. Invitamos a quienes han sido seleccionados, por favor, a que se acerquen allí a la mesa. Y vamos a sortear productos de Cedisur que tenemos y un vino de Bodega Familia Suez. ¿Les parece? ¿No? Entonces, bueno, vamos a sortear después en otro momento. Vamos a sortear. Por favor, personal de Cedisur y también de la bodega. Algunas de las niñas, bueno, están todas ellas ocupadas con entregando los numeritos. Vamos, Gustavo, por favor, por acá. Gustavo, recordamos los productos que vamos a regalar. Bueno, buenas tardes. Acá tenemos curry arisa. A ver, acá está. Después tenemos mermelada orgánica con chía. Que le tengo al intendente que siempre, por supuesto, me avisa, me dice, el intendente Sandro Badilla, por supuesto, que quiere probar esos productos. Yo le tengo separado, señor intendente, un frasquito. Y después tenemos el bombón de Roger del Rafaelo, que es el bombón de Roger con coco. Perfecto. Y aquí también tenemos, por supuesto, Saurus Select Malbec 2015 de Bodega de Familia Suer. Así que vamos a sacar... No, para que mete el vino adentro de los... Y eso que yo no tomo, Bien. Pequeño, vení. ¿Tu nombre es? Joaquín. Joaquín, ¿de dónde sos? De Cabiagüe. De Cabiagüe, perfecto. Da la vuelta, mira al público. Vení por acá. No, de este lado, vení, por este lado. ¿Sabés sonreír? A ver, sonreí. Eso es maravilloso. No mires. Mete la mano adentro de la bolsa. Primero vamos con el vino. El número es el 37. ¿Usted lo tiene, señora? A ver, venga, por favor. 37. ¿Qué prefiere, vino o producto de Cedisur? Los productos. Bien, ella eligió los productos de Cedisur. Allí para la foto, vení Joaquín conmigo. El resto que aplaude, solamente el marido no, que aplaude el resto. Ah, bonus un marido. ¿Tu señora quién es? Ah, es la señora de mil disculpas. Gustavito,
sacamos otro numerito. Por favor, Joaquín. Ah, bueno, sácalo vos, sácalo vos. Y Joaquín va a decir el número, de quién se trata. 107. 107. ¿No está? Acá. Perfecto. Se dio cuenta que tenía que mirar el número. Venga, por favor. Y le vamos a entregar. Me la hizo difícil, señora, pero no se haga problema. Muy bien. Sírvase. ¿De dónde es? De Villarrica. De Villarrica. ¿Eh? Chile se llevó el vino y probó un exquisito plato. Fuerte aplauso. Gracias, Gustavo. Gracias, Peque. Bien, nos preparamos para lo que viene, que ya les anuncio. Recordemos, agradecemos en nombre de la Municipalidad de Villa Pehueni y Moquegüe, en nombre también del Gobierno de la Provincia del Neuquén, vuestra participación y presencia aquí junto con nosotros. En instantes, en nada más, cocina de montaña en restaurantes boutique, carnes de casa, chef ejecutivo y propietario de Wild House, Villa Pehueni, Villa Langostura, perdón, Leo, ya es como si fueran nosotros, Leo Morcella, y chef ejecutivo de Bodega Malma, Alejandro Marchán, en instantes nada más. Así que será en unos 15 minutos, aprovechen a recorrer los distintos stands. Perfecto. Sí. Ah, ¿no le sirvieron? No le sirvieron la cosa. Yo les voy a servir. Señora, lo hice con mucho amor, ¿eh? Le estoy sirviendo. Si son, yo me tomé el atrevimiento porque estaban haciéndose famosos ustedes a través de la cámara. Le servimos a... Perfecto. Y ese, pásamelo, por favor. Sirve al señor, al señor. Y yo, aunque no es mi... El señor intendente, justo le iba yo para que ustedes puedan degustar con el subsecretario allí. Y de acuérdese el aumento que ¿sí? Hace 8 años que no me aumenta el sueldo. Pero está bien, lo creo, lo quiero y lo aprecio porque realmente todo esto es... Todo un equipo está trabajando. Me acaban de decir que a bomberos voluntarios están quedando de 500 bastones que hizo de pollo relleno de mozzarella y jamón, le están quedando, ¿cuánto más o menos, David? 30. Así que fuerte el aplauso. Muchas gracias por colaborar con nuestros bomberos voluntarios, que ayer recibíamos un aporte por gestiones de la municipalidad, del gobierno de la provincia del Neuquén, de 300.000 pesos para la terminación, culminación del... cuartel de bomberos voluntarios. Así que quedan 30, no se lo pierdan. Es un realmente un bastón de pollo con queso, digo, con mozzarella, jamón allí afuera. Enseguida comenzamos con una nueva y espectacular clase magistral.
pueden sentarse hasta en la primera fila dejando las cuatro sillas del centro, pero después de esta clase magistral tenemos que sentarnos a partir de la tercera fila, ¿sí? Dejando las dos primeras libres. Esta, disfruten del lugar que ustedes quieran. Reitero que para esta clase solamente las cuatro sillas del centro, y después que finalice esta clase nos sentamos a partir de la tercera fila. La tercera fila se puede sentar de ahí para atrás, ¿sí? Igual vamos a acomodar un poquito para prolijarlos y que estén un poquito más cómodos después. Yo no me quiero quedar con nada mientras se preparan ellos. No me quiero quedar con nada de lo que tenemos para que ustedes puedan llevarse, sortear, ¿no? Y aquí tengo un vale por dos porciones de comida y dos bebidas. Sí, y dos bebidas para poder... No, y una bebida. Sí, es dos porciones de comida y una bebida para comer en el... comprarlas, por supuesto, retirarlas en cualquiera de los lugares donde ustedes puedan... Por supuesto, degustar lo que quieran, ¿no? Vamos a pedir a la niña, vení, saca su numerito para los que... Sí, vení, vení, vos, ¿no? Ella, vos, vení, ¿no? Vos, estás con el... tampoco. Mirá la cantidad de números que tenés. Bueno, a ver,
¿Quién? Vení. ¿Por qué siempre tiene que ser un niño? ¿No? Puede ser un joven, corazón niño, sacamos uno, un numerito. El número que sacó, ¿tu nombre es? José, es el número 53. ¿Quién tiene el 53? ¿Vos lo tenés? Y yo voy a tener que esperarte. ¿No lo dejaste, 53? ¿Cuándo te lo dieron? Ah, justo abriste la mochila y se te cayó el número. Mirá vos qué bien. Bueno, te invito. Pasá por aquí. Ahí corre la silla y pasa, puede pasar. Gracias, José. Bien, ¿de dónde eras? Yo era de Allen. Era de Allen, ya te quedás acá con nosotros. Perfecto, 53. Mirá, las porciones de comida, dos porciones para nuestros chefs increíbles, nuestros prestadores de servicio. Aquí está el 53. Y muchas gracias por todo, ¿eh? Escuché el aplauso de la gente que es impresionante. Es el mejor de los aplausos que da. Ya vamos a sortear algo más en instante, nada más. Tenemos nuestros prestadores de servicio que han preparado exquisiteces donde ustedes pueden llegar a degustar con los piñoncitos. Por ejemplo, yo estoy probando de uno de los establecimientos de todos los que hay, que es el Mandra, el chipá con tomate seco, hongos y albahaca. Y son espectaculares, así que lo único que tienen que hacer es comprar piñoncitos e ir a Mandra, porque me trajo dos, así que no lo voy a poder compartir. Sí, capaz que lo comparta con permiso, Meli. Porque no quiero que se vaya, no quiero que se vaya Pablo a su... No quiero que te vaya sin probar las cosas de aquí de Villa Pecuén, igual que vos aquí. Este chipá espectacular. Con tomate seco, albahaca y hongo. ¿Ah?
¿Vieron? ¿Se resalta? Perfecto. Vayan a buscar comprar piñoncitos después y vayan así. Señora, ¿por qué está tan seria? ¿Todo bien? Tome el chipás para usted. Así, pero sonría que es linda, ¿sí? Con todo respeto. Bien, vamos a seguir enseguida, vamos a hacer sorteos. Tengo unos sorteos increíbles. Tengo sorteo por un mes de vacaciones, todo pago acá en Villa Pehuenia. Teníamos que hacer esos sorteos, ¿no? ¿No? Pero realmente todavía está que se va a morir el intendente de un sorteo así. Pero nosotros, hablando en serio, porque yo soy un apasionado, hace 5 años que estoy acá. Pero hace mucho tiempo viviendo en la provincia del Neuquén, desde el año 69, cuando mis padres vinieron a trabajar a Villa del Chocón. Y justamente aquí está Andrés Méndez, licenciado, que fuera también intendente de Aluminé y ahora ocupa el lugar de subsecretario de turismo de la provincia. Y nuestra querida provincia del Neuquén, que yo le llamo el Triángulo Encantado de la Patagonia Norte, nosotros estamos en la tierra del Pehuen. Es la Araucaria araucana, es la semilla del piñón, es lo que nosotros cuidamos y nuestros pueblos originarios también respetan porque durante siglos, durante cientos de años, ha sido el alimento de nuestras familias. Pero a lo largo y a lo ancho de la provincia, en parajes, pueblos y ciudades de Neuquén, que no es tan grande nuestra provincia para recorrerla, que tiene sus fiestas provinciales, populares, nacionales, hay gente de todas partes de la provincia, de las provincias argentinas y del mundo viviendo. Pero nuestros pueblos originarios, nuestra gente que es nacida aquí en la provincia, cuando viene gente como ustedes de otras provincias, se los atiende de la mejor manera posible. Pueden haber algún tipo de errores, pero es producto de la pasión que tenemos por nosotros por nuestra tierra. Y a través de justamente la Subsecretaría de Turismo del Ministerio de Producción de la provincia, realmente se hace conocer, está el tráiler, ¿no es cierto, Andrés? Aquí. Para que ustedes puedan acercarse y llevarse folletería y para mostrarle al resto que hay un lugar, o la provincia tiene muchos lugares donde se ajustan y se adaptan los precios realmente para quienes que nos quieran conocer puedan pasarla muy, pero muy bien. Así que los invitamos permanentemente allí, en el tráiler inclusive se le va a explicar de las fiestas, no es nuestra única fiesta. Recién en Aluminé, yo le preguntaba, y perdón que te moleste Andrés, Aluminé tiene varias fiestas durante tu gestión y ahora que son provinciales y nacionales, ¿no? Sí, está la Fiesta Nacional del Pehuen que se celebra en Semana Santa, pero bueno, está la Fiesta Regional del Asado con Cuero, que es una fiesta que invita no solamente a todo el mundo campero que vive en el área rural, sino también a los visitantes. La Fiesta del Rafting, que fue la que dio origen justamente a la postulación del río Aluminé como sede del Mundial de Rafting para el año que viene. Bueno, Aluminé tiene 6 o 7 fiestas populares que nos han ido permitiendo fortalecerlo como destino turístico. Y la provincia, más de 15 fiestas populares, también entre ellas provinciales, algunas nacionales, que muestran mucho la idiosincrasia del lugar en cuanto a lo que tiene que ver con la gastronomía y a los paisajes. Neuquén tiene 7 fiestas nacionales y tiene más de 100 fiestas populares distribuidas en toda la provincia. Es una de las provincias que mayor festividad o acontecimientos culturales tiene y de hecho muchas de ellas le rinden homenaje a la gastronomía neuquina, la fiesta del chivo en Chosmalal, la fiesta del ñaco en el Cholar, el festival del chef en Pehueña, el festival de la cocina de los 7 lagos en San Martín de los Andes y Villa La Angostura, la fiesta de la cerveza que se hace en Aluminé también, la fiesta provincial de la cerveza, la fiesta de la cerveza que se hace en Copagua, Cabiahue. En fin, todos los lugares de nuestra provincia de algún modo le rinden homenaje al alimento y el alimento se asocia con el vino, con la cerveza y con el turismo. Básicamente intentamos que la gente también nos visite por esta razón, conocer nuestra comida, nuestros alimentos, es el fruto de nuestro trabajo. Y lo que nosotros siempre pedimos es que, bueno, como siempre digo, traten de sentirse mejor que sus propias casas, de dejar el lugar tal cual lo encontraron, si el lugar por ahí, aunque no hayan generado ese residuo, ustedes lo levanten. Se habrán dado cuenta, había gente que me venía a decirlo en eso, en ciertos lugares de la localidad, no hay tantos tachos de basura.
No es tan a propósito, porque quien genera la basura y que está en algún establecimiento turístico, que lo lleve, si lo generó, y que lo coloque en ese lugar que va a estar preparado para ello. De esta manera cuidamos nuestro lugar, lo preservamos, lo conservamos, y tenemos un montón de cualidades y un montón de características para que ustedes puedan disfrutar y que puedan vivenciar permanentemente. Así que gracias por elegir nuestra querida provincia del Neuquén. Muchas veces se opta por ir a otros países que son divinos, que son hermosos, pero que tenemos nuestra provincia y aún no la conocemos. Hay mucha gente que a veces viene y nos cuenta, vos sabés que estuve en México, muy lindo, y le pregunté, ¿fuiste al norte neuquino? Y no, no fui. Y te vas a encontrar con una belleza impresionante. Como también ustedes de las provincias argentinas, Buenos Aires, me imagino, bellezas increíbles. Así que nosotros vamos a estar también por allá. Si lo hecho hasta ahora a ustedes les gustó, que sea el aplauso de ustedes que corone realmente lo que se está viviendo en el Festival del Chef. Yo creo que ya está todo listo. Yo ya no quiero decir una palabra más porque quienes van a tener que hablar son ellos, que por supuesto tienen una trayectoria importante. Cuando me digan, cuando esté todo listo, nosotros vamos a, por supuesto, a disfrutar de su arte, ¿no? Que es el arte de que a través de los sabores, los aromas, se puedan degustar platos exquisitos. En instantes nada más. Cuando vos quieras, vamos. Dale. ¿Está Lorenzo ya? Bien, sí. Perfecto. Vamos a darles a ellos el merecido aplauso. Cocina de Montaña, Restaurante Boutique, Carnes de Casa, chef ejecutivo y propietario de Wildhouse en Villa Langostura, Leo Morcella, y chef ejecutivo de Bodega Malma, Alejandro Marchán. Fuerte el aplauso para ellos. Bien fuerte, vamos. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Ahora buenas sí. Buenas tardes. Buenas tardes, Lorenzo. Ustedes. Bueno, buenas tardes, público. Gracias por estar. Nosotros no estaríamos acá si ustedes no estarían ahí. Más que nada, quiero presentar al equipo de trabajo, la brigada, como le decimos nosotros en las cocinas. Y año a año se van sumando cocineros, eso hace que tengamos que en las charlas ser dos o tres y algunos invitados especiales. Así que, más allá de la presentación de Lorenzo, voy a presentar a un amigo, porque terminamos siendo amigos después de tantos años de conocernos, Alejandro Marchán, conocido desde San Martín de los Andes, ahora en Neuquén. Buenas tardes, señor. Y me gustaría tomarme el atrevimiento de presentar a la madre. Acá tenemos la competencia con Pepa de Junín, pero vamos a elegirla a las dos madrinas del corazón de todos los eventos en Neuquén. Hace más de 40 años que está en la localidad cocinando y realmente fue un placer trabajar con ella en San Martín y promocionando todo lo que es la gastronomía en ese momento de la cordillera. Hoy podemos hablar de gastronomía neuquina. Y más allá de ser madre de Pablo Buzo, que en este caso es secundario, vamos a presentar a Gloria. Gloria Ocampo. Gloria Ocampo, ella tuvo un restaurante muy conocido llamado El Radal en San Martín de los Andes. Probablemente ella pueda contar. No tiene micrófono, ¿no, Gloria? No. Pero con señas, lenguaje de señas, explicarle a la gente cómo puede. Rápidamente, hola. Presentate, Gloria, ¿cuánto hace que estás en San Martín? Buenas, Gloria Ocampo, hace 45 años que estoy en San Martín. Lugar que elegí desde chica y gastronomía desde ese momento. Sí, tuve el restaurante El Radal, que heredé de alguien muy importante, que fue un chef muy talentoso, y tratamos de hacer lo que pudimos y salimos adelante airosos. Luego, bueno, por esas cosas de la vida, tuve un hijo que es cocinero, que es chef, y no estaba en mis planes, pero bueno, así salió y estamos felices y hoy lo estoy acompañando, porque nos vemos poco, tenemos poco tiempo para compartir y hoy lo estamos acompañando. Y ayudar a estos chicos que empezaron cuando eran muy chiquitos. Son muy grandes. Un aplauso para la señora, muchísimas gracias, muy amable. Bueno, presentada Gloria, tenemos dos invitados más en estas recetas. Primero vamos a empezar por el producto que creemos desde
el equipo de trabajo que estamos intentando darle mayor importancia a lo que es la cocina de producto, que se habla mucho en otras zonas, y en Neuquén teníamos una deuda, trabajábamos mucho con nuestras zonas, con nuestras recetas, con la cultura, pero no podíamos hablar mucho de producto. Si bien el producto que nos tocó o elegimos no es típicamente del Neuquén, por más que lo encontremos, pero lo que no es típico es el faenamiento, ¿no? O sea, es ingresado, estamos hablando de la liebre, liebre europea, no es autóctona, la liebre patagónica es la mara, la grande, que está en extinción. Nosotros estamos hablando de la liebre europea, que cruzamos en las rutas, que es plaga muchas veces, que en la zona de la estepa de Bariloche está la época de zafra, en el otoño, que es en los campos se da permiso para su caza, se les da una o dos balas, se le paga a la gente que las caza, una o dos balas, y un monto de dinero, hoy estará, no sé si 30 o 40 pesos, estamos en época de zafra, estas son del año pasado, y hay un frigorífico que está autorizado a la venta al mercado europeo, un frigorífico en Esquel, que es muy importante, y ese creo que el único en Sudamérica, que faena en Esquel, manda, o sea, separa toda la parte de peletería, usa las carnes, libera, por ejemplo, en este caso, vamos a ver, estos son lomitos, vamos a usar los dos cortes, porque de los animales tenemos que tratar de usar todos los cortes posibles para que los costos se bajen. Entonces, Ale va a trabajar con cuartos traseros, estos son los lomitos, son de distinto calibre, depende del tamaño del animal. Este es el, no vamos a hacer el espectáculo que hizo ayer Mazzucchelli de subirse a la mesa. Sepan que un lomo siempre es la parte de la espalda. Dese vuelta, preparadito nomás acá. Vendríamos a hablar, esto sería, si él fuese una liebre, estos serían los dos. Así que tenemos dos lomitos por animal y los cuartos traseros. Muestre ahí, Marchán. Bueno, esto es el cuarto trasero de una liebre. Lo que vamos a... A diferencia del lomo, el cuarto trasero es un poquito más duro. Entonces, lo que hice es deshuesar, ahora voy a deshuesar una para que vean más o menos cómo se hace. Y tiene como mucha fibrita o aponeurosis que si no se la sacamos queda bastante durito. Yo voy a hacer... Arranco, ¿eh? Usted arranque, entonces presentada la liebre... Nosotros, ¿vas a arrancar con el deshuesado? Sí, un deshuesado para que aprendan un poquito, sepan cómo se puede trabajar. Todo parecido deshuesado de cuarto, de un mamífero, es similar en un cordero, en un chivo, en un conejo, y en este caso en una liebre, así que la técnica es la misma. La idea es enseñarles técnicas rápidas que ustedes pueden aplicar. Y este sería el último, uno de los invitados. Después vamos a tener un invitado más, que lo vamos a hacer pasar en un rato, que es el señor Pablo Méndez, cervecero, digámosle, local, de los pioneros, casi como Gloria en la cocina. ¿Dónde está Pablo ya? Que vamos a maridar hoy uno de los platos, el lomo que voy a hacer yo, de liebre, que tiene una cocción muy rápida, así que no merece mucho tratamiento, porque como explicaban creo que hoy, que es uno de los cortes de carne mucho más fieles, que nunca falla, pero para comer jugoso. Y vamos a maridar con una cerveza, que la parte técnica de la cerveza la va a explicar Pablo en un ratito. Así que gracias también por estar, porque como producto de la cerveza, más allá del vino, creemos que es fundamental empezar a ligarla y darle la importancia que está teniendo, no solo por el consumo, que puede ser o no una moda, sino por todo lo que utiliza en mano de obra, en producto, en difusión de nuestros productos en todo el país. Así que... vamos a darle parte para que vaya hablando del corte. Bueno, el cuarto trasero, la pata de la liebre, viene en esta parte, así, ¿ves? Dos partes. Yo lo que hice, ya corté una parte, la parte inferior, y lo que voy a hacer es que la parte más cárnea, que es la del centro, la voy a, tiene como un huesito y como una silla. ¿Cómo va a ser de la receta? ¿Cómo? ¿Cómo va a ser tu receta? Bueno, mi receta, esto lo voy a cortar en tiritas, la parte principal que va a ser esta liebre, lo voy a cortar en tiritas, y lo que ya hice, para que tengan idea, tiene un día de marinada. ¿Con qué mariné? Esto lo mariné, hice un curry, es un conjunto de especias, que le puse un poco de comino, cúrcuma, un poquito de merquén para que no esté tan picante, canela y clavo de olor.
Lo que hice es, el clavo de olor es un poquito, es, bueno, conocen el clavo de olor. Pisé todo y acá está. Esto lo que hice es marinar, tirar unas 2 cucharadas de este curry y con el curry, pimienta, un toque de sal para que largue un poquito de agua y aceto balsámico. Si no hay aceto balsámico puede ser un poquito de limón o vinagre. Algo que encontré hoy, esto no lo tenía en la receta, pero estábamos caminando con mi novia y encontré unos hongos de pino. Así que voy a aprovechar el hongo de pino y un poquito para saltear con la liebre un poco de morilla. Así que hay que aprovechar, también es época de otoño y hay mucho hongo de pino. ¿Deja decir algo? Sí, sí. Ya que involucró a su vida familiar, el señor va a ser padre, está de 5 meses de embarazo de su novia, así que un fuerte aplauso. Usted la nombró a su novia, yo no me gusta... También se va a llamar Lorenzo. ¿Ya tiene el nombre ya? Va a ser mujer, no, ¿sabes que no? Todavía ahí estamos. Bueno, listo, Lorenzo, ya está. Para evitar peleas. Se pone mal, déjalo. Sí, se va a poner. Ya está, Lorenzo, vos empezás a preguntar. Y haces lío. Yo con la liebre voy a usar el lomo. Miren, estoy preparando, no digamos una marinada, sino una crut seca. Voy a usar, como estamos usando mucho piñón, yo voy a usar harina de ñaco, que es otro producto que usan generalmente los pueblos originarios. Simplemente una harina tostada, bien finita. No cumple un, salvo ese sabor tostado o ahumado que le va a dar naturalmente, no cumple mucho más funciones que ligar las especies acá en un morterito, que también es un sistema que uno dejó de usar muchas veces en sus hogares, pero usaban mucho los pueblos originarios para moler, sin mini pimer, sin electricidad y todo eso. Esto es un mix de especies, pimientas, comino en grano. Se lo vamos a agregar al ñaco y con esto voy a hacer una crut. Voy a rebozar mis lomitos, voy a hacerles un sellado rápido en un sartén y los voy a reservar y los vamos a terminar después en el horno. Entonces los vamos a dejar preparados para terminar en el horno cuando estemos presentando. Esto va a venir acompañado de un risotto de quinoa. La quinoa ya vieron cómo se trabaja. Acá traje un poquitito de quinoa sin cocinar, el resto ya está cocinado y preparado, que después se los voy a mostrar. Se lava bien 2 o 3 veces para que la saponina, que la vamos a tener presente en forma de una espuma, salga, porque eso a uno después le puede dar dolor de cabeza. Igual últimamente ya vienen muchísimo más trabajadas, así que no es tan necesario. Pero bueno, es bueno tomarse ese trabajo. Y lavamos, hidratamos muy rápido, no más de 5 o 6 minutos, y vamos a acompañar por un puré de zanahorias. Es bueno incorporar en todos platos los vegetales, entonces ir buscando un plato moderno, porque algo de la temática de nuestra exposición era trabajar carnes regionales en presentaciones modernas. Un plato moderno tiene que tener colores, tiene que tener texturas, tiene que tener volúmenes, tiene que tener sabores, tiene que tener temperaturas distintas. Entonces, por medio del risotto, va a ser como un puré moderno, va a estar el lomo con sus fibras. Y después le voy a agregar unos bastoncitos fritos para evitar la papa frita. Vamos a freír manzanas y membrillos. Entonces, de esa forma, es una buena opción en sus casas para cuando los chicos quieren comer papas fritas. Muy felices van a estar de comer manzana frita y membrillo frito. Seguramente le van a conquistar el corazón. Así que mientras yo voy haciendo esa preparación, y después vamos a levantar la cocción de los lomos de liebre con la cerveza negra. Y vamos a reducir. Es una cerveza, no es cerveza negra, ahora va a explicar. Es una cerveza con muy buen sabor a coriandro. Así que nos va a hacer como una de glacé o una salsa para acompañar ese plato y para terminar de pintarlo. A usted. Bueno, no sé si se vio. Se vio cómo se fue. Lo que hice es deshuesarla y sacarle esta es una piel, es una apo neurosis que hay que evitarla porque si no queda duro la patita. Entonces lo que hice es dejarla bien limpia y el paso siguiente es esto, marinarlo con especias, con este curry, el aceto balsámico, un poquito de sal y pimienta. Ya el producto lo tengo acá, así cortado. Ahora lo voy a poner todo
poco parejo para que estén todos en nivel. Pero bueno, acá está marinado. ¿Y Gloria qué está haciendo? Y Gloria está picando. Ah. Está picando. Bien. Almendrita. Bueno, la guarnición de esto va a ser una polenta, una polentita cremosa que va a llevar... Bueno, acá hay un tema, la polenta. Yo conozco gente que dice, la polenta, viste, es insulsa, no es insulsa. La polenta hay que darle amor, porque es un producto muy rico. La verdad, a mí me encanta, me gusta mucho. Y bueno, mira, acá lo que hice yo fue ponerle leche y caldo de verdura. Aparte del caldo de verdura y la leche, cuando coloque la polenta lo voy a trabar. Trabar se llama cuando se termina el producto, se emulsiona con un queso sardo y manteca. La manteca le va a dar un poco de untuosidad, el sardo también brillo, sabor y brillo. Importante el brillo y quedar trabado. Bueno, no sé, yo estoy más o menos como para, ¿nada más?, para armar, ¿sí? Qué fácil, lo hiciste. Bueno, me olvidé las hierbitas, que también le vamos a poner unas hierbitas. Me gustaría que Gloria, ya que tenemos el placer, nos cuente así rápido un paté rico, que es especialista en paté y en pastas, así para acompañar pancitos, de las que puede contar, porque es bastante egoísta con sus recetas, Gloria. Es de la vieja escuela, ¿o no? Pero uno que puedas contar. Uno que salga mal, cosa que después la gente... Ahí le acercó el micrófono porque le ofrecimos vincha, pero ella dijo, no quiero vincha. Va a faltar algo. Bien. Bueno, contate un patecito. Un paté, chiquitito. Podemos hablar de un paté todo. De hongos. Ahí va. Ya ahí que está. Están estos. Los corto finitos, luego de pelarlos cuando uno los cosecha, los corto finitos, los salto en manteca y los pongo a escurrir en un papel. Luego se dora cebolla, muy a que quede clarita, y eso se procesa y se mezcla. Yo le pongo bastante crema, manteca y condimentos de acuerdo a lo que a mí me gusta, que nunca jamás es lo mismo, siempre es distinto. Entonces, pero sal, algún hierba, de acuerdo al plato que va a acompañar. Eso bien procesado se compacta bien en un molde para poner en la heladera y después servir como pequeñas lonjas. Y si no, se le pone menos manteca, solo crema, para que quede bien untable en tostadas. Va a faltar algo siempre, porque yo no cuento todo. Pero bueno, va a estar bueno. Qué rico, bien. ¿Con los membrillos qué vas a hacer? No, acá con los membrillos. No, lo que vamos a hacer con el membrillo va a ser, cuando salteemos la liebre, va a llevar los hongos que dije, membrillo y un poquito de manzana, para darle frescura. ¿Sí? Bien. Acá está. ¿Pero están cocidos los membrillos o no? No, ahora te digo. ¿Qué hice con el membrillo? Ese era mío. Bien ahí, Pablo. Ah, ¿tenés? Sí, tenía otro. Ese era mío. Bueno, te lo presto. No, la mitad uso. Dale. Explícalo. Bueno, lo que hice con el membrillo. Te lo voy a dejar a Leo. A Leo. Leo es mi nombre. Un gusto. Lo que hice es pelarlo. Lo que sí hay que tener cuidado con el membrillo porque se oxida rápido. ¿Sí? Bueno, lo pelé. Poquito de agua con limón. Dejé las rodajas, digamos, corté, le saqué el centro. No tiré el centro. Un poco de agua, limón en un recipiente. Ahí puse las dos mitades, le saqué el centro y dejé también el centro dentro del agua con limón, más el membrillo. Esto lo corté en cuatro partes y con un poco de agua, ¿sí? Un poco de agua en una olla, herví y tiré un poco el centro del membrillo de antemano con el agua para que largue un poco de pectina. La pectina es una sustancia que tienen los vegetales. Y el membrillo tiene mucho, es como una cosa que gelifica, ¿sí? Muy bueno para las mermeladas. Estos cuartos, lo que hice es blanquearlos, son, digamos, hervor, 4 minutos, 3 minutos y los saco. Si tienen un poquito de agua fría, pongo los membrillos en agua fría para cortar la cocción, ¿sí? Y por otro lado lo que va a llevar es unas láminas de manzana, de este tamaño,
¿sí? Con la cáscara. Lo que quiero hacer con el membrillo y la manzana en este plato es que tenga un poco de frescura. Tiene la carne de caza, como la liebre, es fuerte, por eso lo estoy marinando, a mí me gusta, queda muy rica, y lo que va a aportar el membrillo y la manzana es frescura, ¿sí? El curry un poco de complejidad, de especias, que le va a dar sabor. Voy a sellar los lomos, un poquito de materia grasa en un sartén. Acá tenemos, ¿hay cámaras? ¿No? ¿Sí? Bueno, a ver, discúlpeme, que lo molesté. Esto, estos son los lomitos de liebre, ya están rebozados. Ponelo acá, sí. Acá, mira. Ahí está. ¿Sí? Sí. Esto se puede, al tener este rebozado, necesitamos sí o sí una materia grasa para que no se nos queme. Lo seco. Aquí está. Un poquito más. Lo que queremos que dore, simplemente, y si no, lo que podemos hacer es incorporarle a esa crud manteca o directamente aceite. Entonces ahí ya va a tener la materia grasa en la crud. Entonces yo tengo un sartén directamente o una plancha, si estoy al aire libre, directamente con esa crud se va a disolver esa materia grasa. Entonces esto yo voy con muy despacito, lo voy a ir rotando para que vaya dorando de todos los lados. Y lo voy a dejar reposar en una placa para terminar al horno en el momento de sacarlo. Me gustaría invitar, porque ahora en un momento voy a usar cerveza para terminar, para levantar los fondos, todos los sabores que quedaron en el sartén, invitarlo a Pablo. Por favor, un gran aplauso, un maestro cervecero, orgullo de Neuquén. ¿Te lo saco esto? Sí, para. Aquí vamos a tomar algo. ¿Tenemos otro? Bien, vamos a hidratar nuestras cuerdas vocales. ¿Usted va a tomar, Marchán? Y bueno, si convidás. ¿Usted, Gloria? Gloria. ¿Un poquito? ¿Va a tomar? No toma. Muy bien. Bueno, Pablo, contanos de qué estamos hablando acá. No laburan. ¿De qué cerveza estamos trabajando? Bueno, gracias por la invitación y muchas más gracias por la inclusión de la cerveza en el espacio de la gastronomía que nos viene bien a todos. Esa cerveza es una cerveza de estilo belga, nosotros la llamamos Belgian Coriander. Es una cerveza que en su receta, como la mayoría de las cervezas belgas, tiene maíz. La utilización del maíz en la cervecería es un poquito difícil, pero por suerte la tecnología de los alimentos nos ayuda bastante. Entonces encontramos los copos de maíz, esos que se usan para desayunar, nosotros los usamos para hacer cerveza. Tiene que ver un poco con el fanatismo, ¿no? Tomamos cerveza todo el día. Y además le agregamos coriandro, que es la semilla del cilantro, y hacemos pasar todo el mosto cuando lo estamos enfriando por una especie de filtro, cosa de que la cerveza, a medida que va pasando por ahí, vaya tomando los aromas fenólicos del coriandro, que son un tanto distintos a los del clavo de olor, ¿no? Claro. Como son como un poquito más frescos, más mentolados. Eso hace que la cerveza tenga esa sensación refrescante y metalada, y es una cerveza de mucho cuerpo, bastante alcohol, pero sin embargo cuando uno la toma no se siente esa sensación. Muy bien. ¿Ese sabor a miel se lo da, me dijiste, el maíz, el tostado del maíz? Claro, las sensaciones dulces que tiene esta cerveza en particular son producto de la utilización del maíz. La mayoría de las cervezas belgas tienen ese resto dulzón. Ellos producen cervezas casi sin el agregado de lúpulo como está de moda hoy, que el lúpulo como que explota en la mayoría de las cervezas. Los belgas siguen tradicionales, aunque hay algunas versiones ya, algunas IPAs belgas y demás, pero en esencia tiene poco lúpulo y la sensación de dulce es producto del maíz. De la producción de cerveza, ¿cuántos productos usamos de origen neuquino hoy? ¿O cuáles estamos proyectando? Porque sé que hay algo por ahí, ¿no? Ah, bien. Veo que tiene novedades. Está fondo. De verdad que bastante poco. Tenemos algunas experiencias entre colegas, como los chicos de las bruscas que utilizan el piñón, pero regionalmente está todavía bastante difícil. Nosotros estamos intentando de producir lúpulo localmente, y entiendo que te referías a eso.
Estamos intentando producir lúpulo en la provincia, cosa de ya poder también abastecer de lúpulo que escaseó el año que pasó a nivel nacional, ¿no? Así que pronto vamos a tener cerveza con mucho más origen neuquino. Tratamos y nos quemamos la cabeza intentando agregarle cosas como los yuyos nuestros de por acá, pero es difícil todavía, hay que estudiar bastante todavía. Bueno, un aplauso para Pablo, gracias por participar. Muchas gracias, Pablo, y por muchas más cervezas. Ahora explicamos eso. Alejandro, estoy sacando los lomitos. Sí, estoy viendo. Acá Gloria lo que hizo, ¿sí? Es en la leche que coloqué acá en la olla con la manteca y el caldo de verdura, colocó, bueno, ya la polenta. Esta es una polenta rápida. Más o menos es un 3-1, un 4-1, ¿sí? ¿Entienden? Digamos 4 de líquido por 1 de polenta o 3-1, depende cómo les guste, ¿no? Lo que le vamos a poner también ahora es ya, ¿qué está trabando? Si no, ponele esto, el queso. Sí, el queso sardo, rallado, más o menos son unas 4 cucharadas para esta cantidad. Digamos, hay que hacer 2 platos, ¿no? Y también, ahora le pone la manteca, muy bien. ¿Te ayudo? Sí, ahí voy. Yo paralelamente estoy en el sartén que sellé los lomitos de liebre. Puse a reducir cerveza. Reducir es calentarla, llevarla a ebullición para que me queden los sabores y se vaya el alcohol. Así que tranquilamente pasa en la fondue. Nuestro restaurante en Angostura es especialista en fondue. Lleva vino blanco y a veces me preguntan, ¿los chicos pueden? Sí, porque cuando uno evapora, lo primero que evapora es el alcohol. Entonces lo único que va a quedar es el sabor del vino y el sabor de alcohol, pero no el alcohol en su estado. Acá va a pasar lo mismo. Vamos a hacer la reducción, van a quedar los sabores y vamos a utilizar miel de aluminé con buenos sabores de las flores de la zona. Las abejas se nutren y consumen las flores de la zona, así que cuando uno consume, en definitiva, miel de la zona, y ahí yo lo hago acá, siempre tienen sabores distintos, sobre todo a la flor del lugar. No, estos son colmenares que están gracias, Gloria. Rodeando el río Aluminé. Buena consistencia, frescura. Qué pinta. Rico, le va a dar un sabor medio amargo dulce, el amargo por la cerveza, va a tener mucha presencia del coriandro de la cerveza y el dulce de la miel. Para no usar azúcar, tenemos que empezar a usar mucha más miel en nuestra dieta diaria, evitar el azúcar y la sal y tratar de usar especies, usar hierbas, usar miel, usar frutas y de esa forma vamos, fue una de las primeras discusiones buenas cuando empezamos con lo del sello neuquino, que hace años estamos intentando que la gente consuma más productos y quizás fue uno de los que dije que es muy difícil hablar de una cocina neuquina si en las casas no es parte de lo cultural. Entonces, uno de los ítems que tiene el manual es dentro de nuestras recetas, dentro de nuestras cartas, tener un menú, más allá del menú neuquino, orientado con maridaje de vinos y eso, un párrafo donde tenemos que tener un menú infantil con productos del Neuquén. En algunos casos tenemos milanesitas de trucha, en otro caso de cordero, siempre trabajando con miel, un postre con miel. Entonces, si nosotros empezamos a inculcar con el trabajo que genera los cambios culturales y el tiempo que provoca un cambio cultural, seguramente dentro de 3-4 años empecemos a hablar de otras cosas y sea mucho más natural. Las primeras charlas que veníamos a Pehueña hace años se usaba mucho más langostino, productos de mar, carne roja. Hoy, si vemos las recetas de los 2 días, todo ronda alrededor en forma bastante natural. Voy empezando. Usted empiece. Yo empiezo. El tema de salteo de... Perdóneme que lo ocupo. No. Ahora te doy la cervecita. En forma natural en nuestras dietas poder incorporar todas estas cosas y vamos a ayudar a los productores, vamos a ayudar a que los lugares que distribuyen también los tengan presentes. Así que los invito como desafío a empezar a consumir productos neuquinos y tratar de presionar que esos productos neuquinos estén en las góndolas y en los lugares
que va a ser una forma de que este sello de distinción que estamos trabajando no quede en vano. ¿Es así, subsecretario? Muchas gracias por apoyar parte fundamental de esto. Hay gente que hizo mucho porque hoy estemos aquí, el super nombrado Sebastián Mazzucchelli, toda la gente de Pehueña que nos recibe todos los años, toda la gente de gobierno de Neuquén que este año se involucró muchísimo, y bueno, vieron ayer, teníamos una comitiva amplia, hablando de gastronomía, era bastante impensado para muchos de los que hace 20, 22 años que estamos en la zona, que un gobernador esté hablando de cocina del Neuquén y esté orgulloso y nos le encante este proyecto. Manuel Leiva, que es coordinador hace varios años, que trabajó incansable, abandonando a su familia y a sus hijos por venir acá. Así que me gustaría un fuerte aplauso para todos ellos que están atrás de las... Aquí tengo mi reducción, casi caramelo, de miel y cerveza. Lo vamos a dejar descansar porque me voy a olvidar y se me va a quemar. Ahí yo tengo aceite para hacer fritas mis manzanas y mi membrillo. Muy bien. ¿Usted puede aportar algo? Sí. Bueno, mire, yo estoy sellando ya las tiritas. No sé si se ve cómo están las tiritas, más o menos todas parejas. Estoy dorando de una cara y ahora la estoy dando vuelta. Cuando dé vuelta esto, voy a empezar a agregar los otros ingredientes. Después de nosotros quedan tres clases más. Mauricio Asta, en un ratito, chef invitado, simpático muchacho. Después vienen Pablo Buzo y Emanuel Leiva, también dos simpáticos personajes neuquinos. Y va a cerrar el padrino Christoph. Así que... ocupen sus asientos porque esto recién empieza. Vamos a hacer cuatro platos, Lorenzo. Te escucho medio que estás por la garganta. No, te conozco y creo que despliegues tu arte como corresponde para que a la gente no se le pierda ningún detalle. Cuatro lugares cuando ustedes después digan para hacer los sorteos. Y bien lo que decía el recién, antes de la clase de Christoph, a diferencia de otros años, quienes han venido, vamos a hacer los reconocimientos para que con la clase magistral del padrino del festival, él cuando finalice su plato, realice el brindis y de ahí hagamos el cierre de esta segunda jornada. No del festival, porque mañana se prepara esa paella grande con no sé qué es lo que van a preparar, creo que guiso, lentejas o algo rico. Así que bueno, ese es el programa. Cuando ustedes me digan, yo estoy... porque también aprendo a cocinar. Justamente José Ortuño ha aprobado las especialidades que yo preparo y algún día estaré ahí. Leiva, ¿dónde está Leiva? El año que viene, Lorenzo acá arriba. Sí, sí. Porque veo pasar gente, sí, pero nunca, nunca te invitaron, ¿no? ¿No? Viste, es muy injusta la gente. Milanesa con papa frita, huevo frito y espolvoreo con harina de piñón. Buenísimo. ¿Milanesa de qué? De carne, no, suprema de pollo. No. Estamos hablando de producto neuquino, de chivito, milanesa de pavo. De conejo que cae libre, pero bueno, no se puede tocar. Bien. Bien, seguimos. Hacete el sorteo y hacemos las frituras. ¿Vos qué tenés que hablar? No, sí. Bueno, acá ya le agregué una brunoise de morrón amarillo y rojo, ¿no? La brunoise es el cuadradito chiquitito, ¿sí? De las verduras. Le agregué también el hongo de pino, este que coseché por acá. Un poquito de morilla, y ahora le vamos a tirar la fruta, ¿sí? Un poquito de membrillo. Me cruzo. Que estaba blanqueado, ya de antemano. Y un poquito de manzana verde. Ya como les dije, la fruta le va a aportar como algo de fresco, y va a ayudar a que sea más agradable este plato. Dejo dorar un poquito y le vamos a poner un poquito de vino blanco, Sauvignon Blanc en este caso, para adelazar. ¿Cómo? ¿De qué bodega, Lorenzo, el Sauvignon Blanc? De familia Suedre. Está bien. Está dormido. Bueno, estoy atento. Estoy observando a cómo la mamá de Pablo también está supervisando todo para que estas recetas salgan con ese sabor y ese aroma que solo nuestras madres o abuelas no saben... brindar. Bueno, acá le tiré el vino blanco, lo que estoy dejando es que salga el alcohol, reduzca, levante los sabores, y esto va a terminar con un poquito
que le va a agregar, va a redondear el plato, le va a dar un poquito más también de frescura, que es yogur natural, ¿sí? Aquí queda muy rico. Yo ya estoy fritando las papas fritas de manzana y membrillo. Muy bien. Ricas. Ahí las chicas de Pablo Buzo van a empezar a comer, ¿no? Violeta. Mientras con Pablo, ¿tú dije? Sí. Saque. ¿Quieres probar? No, si lo mira. El número del 117. Aquí lo mostramos. 117. ¿Quién lo tiene? Miren los números, chicos. 117. ¿No? Otro número más. Se fue el niñito. Ahí va. 157. 157. ¿Quién lo tiene? Vamos a hacer dos platos. Allá, ¿no? Venga, dos y dos, señor, ¿no, por favor. Dos platos. Sepárame dos para mí. Dale. Uno más. Dos y dos. Uno más. Perfecto. ¿Sí? ¿218? Señora, pase, pase. ¿218? ¿218? ¿No? Sacamos. ¿218, sí? ¿Qué quieras? Hay unas tablitas negras. Pase, pase. Siéntese, señora. Sacamos dos más. ¿Pequeña? Vamos a presentar los platos. Dos de lomito de liebre y dos de cuarto trasero. 130. Número 130, señora. ¿Presentas el 117 tenés? Dame uno blanco. Dije 117 recién, ¿no? Sí, pequeño. Perfecto. Bien, ahí están los cuatro, entonces. Felicitaciones, un niño por fin va a poder degustar su plato. Un aplauso para los comensales. Por supuesto, Bodega Familia Salud de los mayores y Coca-Cola para el pequeño. ¿Y cerveza? ¿Para quién? ¿Para el pequeño, no? No, para mí. ¿Para usted? Sí. Bueno. Aquí estamos, vamos a empezar el emplatado. Yo voy a poner los lomitos ya al horno, que está precalentado. Está sucio. Bueno, esto ya tiene una reducción. Va a tener que limpiar, ¿eh? A los chicos. Ya está ligando, entonces lo que hago es terminarlo con un poquito de yogur. Yo voy a trabajar acá arriba. Estamos ahí, van dorando muy bien, membrillo, dora antes que la manzana. Perfecto. Riquísimo. Hay una pregunta que van a hacer, perdón. Ya llego, espérame, porque si no, no van a escuchar. Sí, está más lejos, sí. Vamos a poner un poquito más. El membrillo que estás fritando, como la manzana, ¿está blanqueado también? No. Todo en crudo. ¿Todo en crudo? Todo en crudo. Va a quedar... Es la parte crocante del plato. Gracias. Por eso hay que cortarlo más bien finito. Mucho se hace con nabo. Es una forma... La verdad que nosotros los argentinos tenemos poca cultura quizás de... En Centroamérica se usan mucho más las frutas fritas, los chips y ese tipo de cosas. Así que es cuestión... No es un plato sano por la fritura. Pero esto mismo se puede hornear finito y tener chips para acompañar cualquier plato y le va a dar un sabor especial. Así que mientras se termina esto, voy a empezar a pincelar donde vamos a apoyar la liebre. Esto tiene sabores fuertes, no. Dulces. Ahí está. Un poquito de leche. Queremos agradecer a Cotesma, proveedor de internet del Festival del Chef Patagónico. Lo hemos venido anunciando y también a los medios de difusión, a Radio Municipal Villa Pehuenia, que está en directo junto con Radio Televisión del Neuquén. Es importante que la Patagonia Argentina se imagine lo que ustedes están haciendo desde aquí, los que no pudieron llegar. ¿Ya estamos? Ya estamos, ¿eh? Sacado. Bien. Ahí está. No estaba así. Pero ahora, sí, por fin. ¿No hay otra pregunta? ¿Más preguntas? Mira, con este que está limpio. Ahí va. Esto mismo, tengan en cuenta que el conejo, que seguramente tiene cortes parecidos, un poco más chico,
no tiene, es más magro, es una carne blanca, se seca más rápido. Más suave. Más suave. Entonces, quizás en un plato como el tuyo se presente mejor, en el plato este del lomo, que va a ser mucho más chico, es un solo proceso de cocción, no un doble proceso como hicimos. Le vamos a poner un poquitito de picante para realzar, vamos a ponerle un poco de sal. Tarea. Todo azúcar. ¿Tenés sal? Sal tenés acá, mira, Leo. No. Ah, sí. Ahora sí. A las carnes no le puse, le puse un poco al rebozado de la liebre. Ahí está. Un chiquitín. Es que no, ahí está. Ahí está. Manzanita y membrillo. Es la última época. Ahora, de estas frutas frescas. ¿Está buena? Ahí va. Vamos con el risotado. Queda, pues la sal queda salado y enseguida aparece después lo dulce. Acá te voy a hacer una especie de quenel, ¿sí? Puré de zanahoria, ya estaba listo, lo regeneré, que es volver a calentarlo. No pasa nada. Es difícil regenerar los puré, en microondas lo más fácil, y si no, en una bolsita no voy hirviendo, porque muchas veces en las cacerolas se nos pega, hay que estar ahí atento. Así que aproveché e inventé una bolsita tipo de vacío rústica. Y esta sí, ya lo traje hecho, es la quinoa, con un poquitito ya de puré de zanahoria. Vamos a abrir la bolsita. Lo vamos a mezclar acá. Muy pronto vamos a sacar la línea de productos del sello neuquino en todos los supermercados. ¿No es así, Méndez? Ya te di la idea, ya lo vas a sacar. Qué fenómeno. Bueno. Vamos a montar. También parecido. Yo no voy a hacer un quenel. Vamos a hacer algo más rústico. Esto lo podemos, con esto, más leche, más huevo, podemos hacer flancitos. En el horno, ahí está, tiene muy lindo color. La zanahoria para hacer puré, eso no lo expliqué, lo ideal es hornearla, como la calabaza, ayer creo que se hizo puré de calabaza. ¿Para qué? Porque yo no quiero que los sabores me queden en el producto, no en el agua. Si yo tengo que hacer una sopa, sí, utilizo el agua y utilizo la zanahoria hervida. En cambio, cuando yo horneo, concentro los sabores en el producto, mixeo y me queda, o si no, una bolsita como esta, que yo la hervía, entonces me queda con muy poco, con un poquito de materia grasa. Esto lo hervimos y me quedan todos los sabores en la hortaliza. De esa forma yo concentro y aprovecho todos los beneficios que tiene el producto, más allá de los que se pierden cuando eso se cocina, y aprovecho el color, me quedan con mucho mejor color. Y obviamente el sabor. Ya está. Aquí tenemos los lomitos. Al vapor y exactamente lo mismo. Quizás pierde un poquito el color, pero queda muy lindo el nutriente. Y cuando si lo hago al horno tampoco lo tengo que quemar, porque tiene que dar muy pareja la cocción. Pero al vapor es el otro método que en las casas podemos utilizar. Ahí bueno, están los lomitos, los vamos a emprolijar. ¿Vos ya lo tenés? Yo lo tengo, sí. Y vos tenés ayudante. Tengo ayudante, ¿cómo zafo con eso? Me complicaste. Tiro un poquito de esta bruna por el colorcito. Ahí, vos estás ahí, yo estoy cortando. Perfecto. Qué bueno. ¿Cómo están? Tiene pinta.
Poneme una silla más. Vamos a presentar uno, picantito. Se puede comer más jugosa, ¿eh? Medio, casi me la olvidé en el horno. ¿Ven? Está el rojo. Este es un a punto más. Está rica igual. Esta la vamos a presentar en dos. ¿Qué te parece? ¿Ven? Ahí. Igual los argentinos somos de comer las cosas pasadas de cocción, en general con respecto a lo europeo. Ahí está. Listo. Después vamos a cortar esos en pedacitos, por si quedó picantito, quedó con sabor. Tenemos acá unas florcitas de estas lindas. Bien. Bueno, a ver. Bueno, dame un segundo. No te lo lleve. ¿Gloria? Ahí está, mira. Ahí están sirviendo los platos y vamos a darle producto de Coca-Cola para el pequeño. Vamos a acercar. Acá o allá directo. Ahí está la chica, dale. Son cuatro. Me quiero... No, quiero que antes que nos despidamos... Sí. Vamos a sacar una foto con fondo de la gente. Muy bien. Ahí, Gloria. Vení. Ahí, pero todos tienen que pararse y levantar las manos y tirarle onda, ¿eh? ¡Ali! Vamos. Otra, porque se me movió un poquito, ¿eh? Ahí tenemos... ¿Por qué no salió? Ahí está. ¡Vamos! Bien, un detalle. Mi hermano mayor. Le servimos el plato al pequeño, por favor. El plato al pequeño y el producto Coca-Cola para ellos. Y le voy a invitar al intendente municipal Sandro Badilla, junto también con el licenciado Andrés Méndez, subsecretario de Turismo de la provincia, para hacer entrega justamente ambos del reconocimiento. Yo quiero probar. En función, por supuesto, de su participación en las clases magistrales aquí en el marco del nuevo Festival del Chef Patagónico. A ver, Sandro Badilla. Badilla. ¿Va a comer? Tome, señor. Ahora le iba a dar en la boca. ¡Apa! ¡Qué tierno, eh! Me tengo que asegurar el futuro. Acá. Espectacular. Para tomar algo, ¿no? Picantito, bien. Para zonas de frío. Ese reconocimiento entonces y un fuerte aplauso para Leo Morcelia y también para Alejandro Marchán. Muchísimas gracias. Un año más, una nueva participación. Vení, Gloria. Ah, no es foto, ¿no? Gloria. Gloria. Gloria también, la mamá de Pablo Buzo. Dale, Gloria. Ahí está. Muchísimas gracias, muy, muy amables. Vamos con la selfie. Mientras degustan el plato, nosotros vamos a hacer, voy a hacer un sorteo más, dos sorteos más, y luego recuerden, vamos a demorar unos 15 minutos aproximadamente para preparar la clase magistral de Mauricio Asta. Las dos primeras hileras no van a ser ocupadas por ustedes, a partir de la tercera sí, con comodidad, pero la clase va a empezar más o menos en 15 o 20 minutos, así que tienen tiempo también de recorrer los stands. Vamos a hacer el sorteo. Estamos escasos hoy de... Vamos a sortear dos porciones de comida más dos porciones de bebidas, ¿sí? O sea, sean cuatro, pero son dos vouchers para poder degustar en distintos lugares de nuestra gente que está preparando cosas maravillosas. Y no se olviden, y ya que lo sigo viendo a José y que creo que se va a quedar aquí, que la Casa del Flaco, allí en Centenario, en Las Chacras, en un lugar donde se hacen cosas maravillosas, ustedes pueden probar exquisiteces, realmente unos jamones espectaculares, unas entradas que son realmente hechas con las manos de una gran familia que conozco hace muchos años, que le pone mucho amor, mucho esmero, y que les puedo asegurar, aunque no tiene gran difusión por medios nacionales, el boca a boca es impresionante y no sé, las personalidades que han estado allí desde un vecino común realmente se ha llevado gratamente una sorpresa. Sí, ahora sí, estamos. Sacamos el numerito sin mirar, revolvés. Entonces, dos porciones de comida y una porción de bebida para el número 190. Número 190. Caballero, venga, por favor.
190. Venga para acá, por favor. Muy bien. ¿Su nombre? Jorge, ¿dónde venís? De Plotier. ¿Te dudaste porque estuviste viendo en Neuquén Capital? Claro, correcto. Plotier, bueno, muchísimas gracias. El aplauso para vos. Y donde te acerques, donde allí en las cajas, te van a dar los vouchers para poder retirar la comida. Y sorteamos una vez más. Sonrisa. Fuerte el aplauso para quienes están trabajando aquí. Para la secretaria también, del intendente que ha estado a la altura también junto con las chicas, Mariela Vanegas. Número 211. 211. Perfecto. Y vamos a sortear también, si Marina me alcanzás también, una bolsa que tengo ahí al costado de productos Cedisur. Venga, por favor. 211. Allí en la caja de los piñoncitos te dan los vouchers. Muy felicitaciones. ¿De dónde sos? De Zapala. Centro geográfico de nuestra querida provincia. Gustavo, por favor, de Cedisur, con los productos también que sorteamos para que ustedes puedan llevarse a casa. Agradecemos a todas las empresas, al gobierno de la provincia de Neuquén, Banco Provincia del Neuquén, el Instituto Juegos de Azar del Neuquén, al COPADE. El número es el 163. Señora, por favor, 163. ¿Lo encontró? Venga, venga, venga por acá. Va a tener que seguir para poder pasar. O venga, venga, acá justo se ocupa para que pueda pasar usted. Pase, pase. Bien. ¿De dónde es, señora? De Rincón de los Sauces. De Rincón de los Sauces, otro hermoso lugar de nuestra provincia. Gustavo desde el sur le entrega productos. Fuerte el aplauso para ella. Bien. Nos vamos preparando. Recordemos, por favor, a partir de la tercera fila nos reacomodamos. Va a ser entre 15 y 20 minutos recién el comienzo de la clase de Mauricio Asta, así que le pido esa amabilidad de acomodarnos, a acomodar un poco, en prolijar el lugar para que estén más cómodos inclusive ustedes, ¿sí? Muchas gracias, muy amable, por su atención dispensada y perdonen las molestias que siempre ocasionamos. Sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside. In other places, but the horns they blowing that sound way on down south. Guitar George, he knows all the chords, but he's strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. If any old guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his thing. Saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing. Yeah.
sultans. Yeah, the sultans that play Creole.